Soy Ivana Sherman y te invito a conocer la cocina de mate. Acompáñame. Acá es donde nos enteramos las novedades. Estamos en presencia desde este fin de semana. Este es un lugar especial para los chistes. Ya saben lo que dicen. Cuando la inspiración llega, es mejor que te encuentre trabajando. ¿Qué le dijo un jardinero a otro? ¡Disfrutemos mientras podamos! Y esta es la fuerza centrífuga que hace que finalmente todo cobre forma. Esto es la cocina de mate. Puta madre, ¿cómo mierda es? ¿Qué es, super enjuague? Yo quiero que saquen la... Ahora que conoces el know-how, seguramente se multiplican tus ganas de bancarnos. Así que pasa por somosmate.ar y dejanos ahí tus morlacos, que de esto también tenemos que ocuparnos. Frase, la mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto, te va gustando. Es interesante, ¿eh? Elegante, es... ¿Y dónde está el lofer? ¿Se acuerdan como la, bueno, tantas veces citada? La realidad. Y mucho tiene que ver este... El tema también que editorializar para mí es a todo o nada. El hombre masa es el que está viendo otro canal. Puta, alguna mina tiene que haber. El panqueque se lleva bien con todo, por eso le puse Unidos por el Panqueque. No es porque lo hagamos nosotras, pero un medio fundado por cuatro minas bárbaras es una aguja en un pajar. We'll be right back.
Estoy sin retorno para variar. Saludar, hola a todos. Me encanta esto. Me encanta. Es la primera vez que de verdad somos varios acá con la nueva apuesta. Oli. Ah, ahí me veo. Ahí estamos. Acá había gente difamándome. Difamándome, diciendo que no salgo al aire porque tengo que hacer caca, que patapín, que patapán. Yo ya hice caca muchísimo más temprano. No tuvo nada que ver con esta reunión. Yo no sé si está Miguel con un usuario ficticio, con un nombre de fantasía, Adsats. Que me está acusando de cosas terribles. Está bueno porque empieza serio esto. Empieza serio. Hola a todos. Escúchame, espera. Claro, yo, o sea, no tengo forma de autoescucharme. Solo escucho con deleite. O sea, sí. voy sin nada. Sí. Voy a ciegas. Después con el debate vemos. Bueno, hemos hecho, como ven, una gran puesta acá en lo que es mi casa, básicamente. Esto no para de crecer. Esto no para de crecer. Tenemos, bueno, a Dora en la mesa de los chicos, acá a mi costado, poniendo al aire todo. No la van a ver, pero créanme. Está acá, toda una gran puesta. Mira, una mano de Dora, la que aparece. Saludar, amiga. Tenemos un Santi Martínez Cartier. Tenemos un Cristian Siminelli, invitado especial. Ahora vamos a hablar con él, que va a tener que responder por todo el kirchnerismo. Buen día para responder por él. Tenemos Viole Weber, tenemos Chinagus. Mirá lo que es ese cambio de plano. Mirá lo que es. Esa montaña de mochilas que tenemos. Perchero yo todavía no conseguí, viejo. Perchero ya voy a conseguir cuando sea el momento de conseguir. Yo la armo de a poco la casa. De acá a 10 años consigo unas cortinas. Pregunta a mi prima de qué es este saco. Es de mi tía Rita, lo heredé, chicos. Mi tía Rita se fue. ¿Llamamos a la carapela? Tengo... Ah, ¿vos crees que...? Fue... Cristian, ¿no? Respeto. Tengo una escarapela muy linda de Le Elefant. Es que vale la pena. Sí, es muy linda. Hay un trabajo de orfebrería ahí. Hay un trabajo de orfebrería. Muy linda. El saco heredado. Y venía con este gancho. Estábamos hablando con Chinagus de esto antes, de cómo las abuelas, las tías tienen estos ganchos bárbaros que no llegan a ser del chino, pero tampoco llegan a no ser del chino. Y en ese sentido nos reconforta. Sí. Amiga, ¿tenemos donde poner las mochilas que no sea ahí? No, están bien ahí. Me preocupa que yo te tapo a vos, Abus, ahí. Me preocupa, sí, bueno, que en esta lógica de polémica en el bar es como... Sí, lo que pasa es que si me paso allá a la otra cámara... ¿Cómo haces para ver? Claro. No pasa nada. Ahora, cuando alguno esté con vos, yo me muevo, bueno, del lugar y vamos haciendo... No, sí. Sí, si no acercar, bueno, sí, vamos, ustedes tranquiles. Bueno, hola a todos. Ya saben que vamos a ver el debate juntos, si quieren. Lo vemos juntos, me tengo que acostumbrar ahora que tenemos, porque pusimos la cámara. Bueno, es mucho esto. Yo no soy una conductora tan experta. Veo muchos mensajes, ahora los voy a leer un poquito, pero por supuesto, antes que nada, les pido una quizás última, Fabiola, de likes. Una Clerici de likes, les puedo pedir. Una Sofía Clerici de likes podemos hacer antes de empezar este ciclo. Una seguidita en Twitch, una suscribida al canal. Esto yo lo voy a decir muchas veces, chicos. Esto yo lo voy a decir muchas veces. Y sé que no es fino como manguear y pedir una retribución antes de ofrecer algo. Yo vieron que siempre trato de manguear más tirando al medio. Pero después vamos a estar en el fragor del debate y se van a olvidar. Entonces, decirles. Primero que tenemos que pagar las empanadas. No voy a decir cuánto salieron, pero es mucha plata. Así que si pudieran ustedes poner unos mangos, eso estaría bien para que tengamos la cena cubierta, por lo menos en Somos Mate Puntual. Pero me parece que tendríamos que acomodar un poco, ¿se acuerdan con el Mundial que cada gol de la escaloneta era un mate 3.000? Ya realmente los precios se han ido a la mierda, así que no sé cómo podemos establecer una escala de valores. ¿Pero qué sería el equivalente a un gol? ¿Que se saque hoy Milen? Es primero de mes. Hoy es primero de mes. Cristian dijo, cuando cada vez que el burro decía kirchnerismo... Sí, claro, pero eso puede pasar mucho. No es la cosa de un gol. ¿Viste? Es un triunfo, hay un triunfo. Sí, cada vez que Burrich diga, de una forma no bien pronunciada, kirchnerismo, bueno, diga kerechnerismo, kernerismo, korochnerismo, kirchnerisme, cualquiera de esas, ustedes meten un mate 750, tranquis, un mate 750. Y si Milei se saca, metemos por lo menos mate 3.000. Si se saca tipo brote, yo no quiero valorizar los problemas de salud mental. Si se saca,
No, pero si logran desestabilizarlo, digamos. Sí. Que tambalee. Con lo fácil que es. Sí. Pero bueno, si logran sacarlo de su eje. Bien. Ahí. Perdón. Mate 3.000, por lo menos. Sí. Puñetazo en el atril. Punetazo en el atril es mate 500, mate 5.000. Punetazo en el atril es mate. Estamos, hay que hacer una tabla, chicos. Ustedes acaso no van a un restaurante y le dice bondiola braseada con no sé qué, 90 lucas. Bueno, es medio así. Acá también tenemos nuestra lista de precios. Y después que... No, y después... ¿Por qué linchamos también? Ya es raro, ¿no? Ya no sabemos, ya no se sabe. Ya hoy no es un buen día para encarar eso. ¿Queremos contestar eso? No, no queremos. Yo lo contesto, si quieres. Yo hoy estoy para trosquear un poquito, ¿para qué mentirles? Está bien, después en el balotaje. No, no, hay que llegar al... No, no, que yo estoy muy pragmática. Hay que llegar al balotaje y para eso no se puede votar otra cosa que no sea masa. Yo ya lo sé. Pero chicos, yo les pido que los pijamuertas ayuden también. Porque una hace su parte, ¿viste? Una hace su parte. Yo entiendo, es pragmática, entiendo. Voy a votar. Sí. Voy con toda. Sí. Ahora, yo les pido que no aparezcan cogiéndose un giro en el medio del Mediterráneo 2 días antes de votar. Es lo único que les pido. No se entendió bien a qué te refería. Eso es lo único que yo pido. Bueno, ¿se entiende más o menos la escala? Ustedes pueden después ir manejándole como les parezca. Ahora, mejor los valores. Sí. Si esto es antes del debate, lo que tendrán guardado para el 20 de octubre, ¿no? ¡No! O sea, lo que nos espera por descubrir, por destapar. Va a ser terrible. No lo estoy deseando, lo estoy previendo. ¿Nosotros no tenemos nada para tirar? ¿En qué sentido? Para ir. Claro, como la famosa devolución. ¡Es que va de un lado, va del otro. Son inmunes. Sí, ¿no? Son inmunes. Son inmunes. Que me acerque un poco al micro. Bueno, capaz se puede. ¿Hay un poquito más de ganancia, Dori? Yo ya le bien, ya perfecto. Bueno, los leo un poco. A ver. Massa tiene que ladrarle en la cara. Me gusta. Uy, qué bueno, ahí está Conan. Un shot por cada vez que diga Casta. Me gusta Casta sí, también. Está bien. Cada vez que digan Insaurralde ponemos 1.000. Buena propuesta. Buena propuesta. Si Mile dice, o sea, digamos. Corachnerismo me gusta. Compasión para los que cobramos el 5, bueno, pero la semana que viene te toca entonces poner, porque vamos a estar acá también. Atención con eso. No me pagaron aún, fui al súper y tuve que dejar todo porque me rechazó la tarjeta. ¡No! 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 Pánico. 3.800 la docena de empanada en Villa Elisa, La Plata. Bueno, dan ganas. Llegan un poco frías, pero dan ganas. Bueno, ¿quién es el ministro de Economía de Cava? No sé quién es el ministro de Economía de Cava, la verdad. No sabemos ningún no sé ministro. Si hay. No hay. Hacienda. Cotizan en bolsa unas buenas empanadas. Livio se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias. Bien, paguen Livio. La plata. 3 empanadas. Qué lindo verlo a Cris y Minelli ahí, la verdad. Igual llevan marca, llevan calidad. Eso es cierto. Que en Mate, la verdad que no les hemos escatimado nada. Cami Bo hace su primera intervención en el chat. Hola. Cuando mi tía Rita murió, mira, alguien más con una tía Rita, no me dejó un joraca. Bueno, estuvo floja ahí la tía Rita. Polémica en el cebar, no entendí. Olivano Navateres, el gancho para el pelo, son de cierta... Bueno, en fin. Alta camisa la de Cristian, ahora vamos a hablar con Cris un toque. Sí. Tía Rita presente, el sticker de ATC. Sí, es de Calco Zoom, por supuesto. Claro, es de Escandelajo, no lo veo. 1.000 mates cada vez que Milei diga socialismo. Ahí la venadora, me gusta también. F por la tía Rita, la de ambos. Bueno, en fin, estamos más o menos al día con Twitch. Los leo en YouTube brevemente. Hoy vamos con Clerici de likes, me parece. Vamos, sí, vamos con ese conceptito. Una marbellada de likes. Una marbellada de likes. Opereta de likes. La cantidad de veces que Massa dice de alguna manera. No lo tenía ubicado. Sí, bueno, sí, de alguna manera se anota también. Se puede hacer un pack de 5, porque si no, cada vez que Milei dice, o sea, digamos, los vamos a estafar, porque lo va a decir muchas veces. Pero se pueden hacer packs de 5, o sea, digamos, de alguna manera, de kirchnerismo, y a los 5 toca un aporte. Esto sería Mate at Night, así es. Saludes a todos, hola. ¿Será puro griterío como los anteriores? No, ya está hablado, hicimos terapia de grupo y va a ser muy ordenado debate, esto. Ok. No te vieron esa conversación. No, en el debate hay reglas más estrictas. Sí. ¿Que el de Vice? Que el de Vice. De hecho, en parte yo vine porque el de Vice solo no lo pude ver. Lo sí, me acuerdo. Me acuerdo. Entonces, cuando fuimos a Rosario con Ivana, le dije, Ivana, por favor, hacemos algo porque yo solo no lo voy a poder ver. Y ahí me invitó, así que agradezco. Ivana, tendrías que ser la que hace las preguntas en el debate. Ya llegará mi hora. No, igual que paja, boludo. Me gustaría conocer a Santiago del Estero, pero... la camisa morada de Cristian es por ser radical
¿De facultad? No. Fuerte que empezó esto, no. Ese carpetazo no es cierto. Es para la otra persona. Es la camisa del campeón. Sí, así es. Pero igual yo banqué el voto no positivo de Cobos, eso hay que decirlo. Sí, también. Me gusta que te autocarpeteas. Sí. Ayer interné a mi gata agónica, no, en una bética, te llevé 100 lucas. Y no, te mandamos guita nosotros a vos, boludo. Epicuro, te mandamos guita nosotros a vos. Decís cuánto pasamos CBU. Ivana volviendo loco al chat. No, ¿con qué los volví locos? Saliendo del súper, escuchando del celu, un duro momento se vive en tu tarjeta de débito. Kirchnerismo y Motley Crueismo. Está bueno el estudio armado en tu casa, Ivana. Estamos dando todo realmente. Con tres cosas estamos dando todo. Vamos, Viviana Saccone. ¿Ivana Saccone? Viviana Saccone. Espectacular. Cada vez que Burrit dice, 500 pesos. Vivi, recién aporté, muy bien, así se hace, así se hace. Milei presidente, viva la libertad. Bueno, Jorge, vemos. Presidente, seguro, el tema de la libertad, vamos a chequearse, pero lo sabremos pronto, en diciembre o enero lo sabremos. Está viendo Matelay mientras arreglaba el ventilador. Está bien, porque se viene ahora el momento alto de ventiladores. Bueno, hola a todos. Acá tenemos un 50 pesos que puso Eduardo para que leamos su chat. Bueno, se valora también. De esto, YouTube nos dejará 20 pesos. Se valora también. GameZone pagó 100 pesos para que leamos. Chicos, ¿qué hay de cenar? ¿Puedo aportarles una pizza? Mira, ya pedimos, GameZone. Igual tampoco estoy para tirar la dirección de mi casa, comer algo que manda un desconocido. Yo por las dudas, cuidado, ¿viste? Nunca se sabe. Bajo la Luna Podcast pagó 200 pesos para que leamos. Soy el que armó Bardo hace unos días, pero quiero que sepan que los banco. Este es mi primer aporte, espero que cubra, aunque sea media empanada. Cubre... No quiero ni decirlo, porque no. Menos de un cuarto de empanada, es una cosa... Brandoni se queda corto, chicos. 200 mangos menos de un cuarto de empanada. ¿Es la puntita del repulgue esa que queda más gordita? La, de la, que no, la que no tiene relleno. La que no tiene relleno. A mí me encanta igual eso, ¿eh? Pero... Viste, no... Y acá, mirá, Agni, que bien gastó 1000 pesos para que leamos. Saludar, lo están dando todo. Estamos con amigos viéndolos. Muchos cariños para Agni y todos sus amigos, viejo. Muchos cariños. Bueno, creo que estamos más o menos al día, más o menos al día. ¿Cómo contrarrestamos el tema de inflación? No se contrarresta el tema de inflación. ¿Esto qué? ¿Qué moneda es? No sé. Patricia, sí. 65 sí. SEC. ¿Qué ¿De es? ¿Qué país es esto? Googleando. A ver. Es impresionante. Manda un emoji, un super emoji. Y de paso convertilo. Yo ojalá nos beneficie el tipo de cambio. Guillermo una corona sueca. Una 65 coronas suecas, buena. 65. ¿Cuántos pesos son? Es por 32. Ah, muy bueno. Buena guita, chicos. Pagamos 2 empanadas con eso. 2000 pesos. ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta que hoy oficialmente se empieza a militar Guillermo Moreno 2027, por lo que digo. Sí, arrancaron con tiempo, está bien. No, nada para el 25 igual, ni a las legislativas. Ya se arranca para el 27, va a tener 75 años, Moreno. Todos son porteños, algunos son oeste, no. Cristian, te invito, Cristian, vení porque quiero mostrarte también como Cristian Ciminelli, con un querido amigo. Es medio chiquito el asiento, pero para que entremos todos, porque hay que acercarse bastante al micrófono. Traje, para que también pueda darle servicio, traje el tema del clima. Y bueno, para alguno que preguntaba si éramos porteños, Cris es marplatense. Exactamente. Entonces, de ahí que yo haya elegido... Bueno, no, me siento este detalle motivado, para decirte un poco bienvenido, Cris, a nuestra ciudad. Muchas esta gracias. Nuestra ciudad, también tu ciudad. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí, dice Celeste, no llueve. ¿Está Celeste lloviendo? No llueve. ¿Vos no, no llueve, no llueve. No llueve. Si estuviera rosa, debería estar lloviendo. ¿Lo has visto cambiar de color? Sí, sí, a veces es rosa, a veces es lila y el lila es confuso. ¿Y cómo funciona eso? Celeste no llueve. Sí. Rosa de colores, llueve. Sí, pero. La ingeniería que hay detrás. No, no tengo idea. Es un cacho de plástico, digamos. Debe ser alguna piedra mágica, ¿no? Pero, ¿una piedra? Cristian, vos sos el malpratense. ¿Qué quieres que haga yo con esto? Son secretos de la vida que no hemos desculado todavía. Creo que nadie sabe. Bueno, yo, lo único que sabemos es que además del servicio del debate, les damos el servicio del clima. Sí, ¿sí? No llueve. No llueve. ¿Para qué estábamos diciendo recién? No, porteños no. Tenemos un malpratense, Santi es de Mashwitz, Violes de Vicente López. La verdad, chicos, o sea, más federal. De la mitad son de otro lugar. Bueno, prácticamente. Bien, es otro lado. No. Ah, vos naciste en otro lado igual. En Ramos, no es Morón. Nació en Morón, Dora, pero es muy porteña. Si hubiera venido Miguel, le metíamos federalismo, pero bueno, no se ha llegado a tiempo. La semana que viene capaz viene. Pregúntale a Cristian si hay chance de que esté Cristina en el debate como candidata. Me encantaría, me encantaría. No conviene. Un cisne blanco sería. Un cisne. Gera Live, gracias por tu suscripción en Prime. Hola a todos. ¿Cómo se suscribe la gente? Impresionante. Sí, yo nunca sé bien qué significa. Después Twitch me manda un resumen y yo digo, bueno... De una, y no sé bien qué hacer con eso, pero está bien. Cloruro de cobalto con el grado de hidratación
cambia el color de azul a rosa porque cambia su estructura molecular. Elijo creer. Papelicioso. Papelicioso, impresionante. Elijo creer. Cloruro de cobalto. Cloruro de cobalto. Envuelto en un plástico. Sí, con la humedad en el aire, sabe. Impresionante. Como, perfecto, me encanta. Che, bueno, Cristian, yo no sé si sabías, te invitamos porque vos como persona que alguna vez votó el kirchnerismo, solo con eso ya alcanza para que tengas que responder por todo. Por todo, todo lo que alguna vez pasó, pasa o pueda llegar a pasar por alguien que milite o militara alguna vez en la fila del kirchnerismo. Perfecto, estoy apuesta a toro. No sé si querés matarte en vivo. Acá hay un balcón muy lindo. Sí, no sé si... Puedo hacer la de Marra Poppins, pero sin el paraguas. Sin el paraguas, no, me da un poco de... Estamos sin RT, lo único, eso me da un poco de cosa. Bueno, pero ¿dónde vamos? Tampoco... No, tampoco va a haber mucha RT que digamos. En ese sentido somos unos adelantados. No sé, ¿cómo estamos con este caso? ¿Con el Elisa Urralde Gate? Sí. Mal, muchísima bronca. La calentura que tenía ayer es era terrible, ¿no? Más que la de Elisa Urralde, digamos, sí. En otro sí. Sentido. En otra línea. No se pueden permitir cosas así, es una vergüenza. Aparte, el Movimiento Nacional y Popular ya sabe, y lo dijo Jaureche, sí, que su actitud tiene que ser intachable. Porque te auditan mucho más también. Jaureche decía que el Movimiento Nacional Popular es sensible a cualquier escándalo, sí, mientras que después la oligarquía argentina hace cualquier desastre y no pasa nada, en cambio, con cualquier cosa, a nosotros nos liquida. Entonces, sabiendo eso, sos un funcionario público, hay 40% de pobreza, no te puedes ir a Marbella. Y en la provincia en la que él es funcionario, 47% también, que eso es más como potencia también la obscenidad, ¿no? De terrible, terrible, una bronca terrible. Hubo caso también con, hoy me lo recordaba mientras me decían, cuca. Sí. ¿Vos te decían? Sí. con Luana en Cancún. Sí. Que también sucedió. Post pandemia, creo que fue, sí, eso. Sí. Yo haría una ley. De hecho, Massa la podría proponer hoy en el debate. Ley, que si sos funcionario público, mientras dure tu mandato, no puedes vacacionar en el exterior. No. Si tenemos un país espectacular, sí, viejo, andá a las cataratas, andate a San Martín de los Andes. Y ya tienen viajes para dar charlas y para otras cosas, además. Claro, de última salís por algo más institucional. Sí. Pero si no, ¿qué necesidad hay de salir? Sí, habría que ver hasta qué escala de funcionario público y demás. Qué sé yo, no es lo mismo todo igual, no es lo mismo tipo... Porque obviamente que un funcionario, por decir el caso Luana, ¿no? No sé, costará su... 500, 600 lucas por mes, es una mina que eventualmente le darán las cuentas para irse a Cancún, capaz es, che, no es de buen gusto. No da, pero bueno, digo, es algo que otra persona que capaz recibe ese salario hace y no es un conflicto, pero en un yate de lujo en Europa, con toda una cosa tremendamente aparte, menemista, muy, además. Sí, capaz ganamos votos de libertarios igual con esto. ¿Decís? Y si están bancando tanto el menemismo, más 90 sí, que esto, no hay directamente. No hay, no se halla. Yo ni siquiera sabía qué eran las comidas, ¿viste? Que había fotos de comida, sí, y vos decías... ¿Qué es ese producto? ¿Qué es todo eso? No, ni día por ciento nunca lo vi. Nunca en mi vida lo vi. Y gastarse $7,000 también para comprar un Rolex... Que podés verla ahora en el celu, digamos. Como son cosas insólitas, ¿no? Sí, la que verdad. No, muy mal gusto, muy mal gusto. Ella hoy hizo unas desmentidas, no sé si vieron, a través de Instagram. Sí, las vi. Dijo que su hermana vive en Marbella, que ella fue sola a visitar a la hermana en Marbella y que después fue Elisa Urralde y el yate se lo prestaron y que los Rolex y Cartier y todo eso es algo que se compró ella con su dinero de empoderada. Que puede ser, porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y eso me parece perfecto. Sí. Ahora, no podés estar haciendo... Si hubiese sido así, igual, sí, no podés, sos jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, no podés estar en otro lugar que no sea en el territorio y haciendo todo lo que puedas, dejando el lomo para que se mejore la situación. Entonces, haya pasado lo que haya pasado. Sí. Y aparte, es inchequeable también eso. Lo más probable es que tenga parte de razón y parte que no. Pero por no lo podés, menos no seas podés tan pelotudo. No te saques esa foto, hermano. Y si hay foto, hay video. Si hay bueno, apareció el video, además. Apareció el video. Bueno, es un nuevo cumplanito de Fabiola, pero justo antes de las elecciones, ¿viste? Es medio... El cumplanito de Fabiola casi humilde al lado de esto. Fabiola da pena. Era con nosotros acá, sacándole una selfie, tipo. Da pena al lado de sí, esto. Sí. El debate arranca a las 9. Aviso por las dudas, algún desprevenido, tenemos acá sintonizado, cuando empiece vamos a ver. La idea es que charlamos un poquito ahora, lo ponchamos, después el debate y lo vemos relativamente en silencio, todo lo que se pueda. Hablo por mí. Sí, onomatopeyas, podemos decir, ¿no? También como, ¡ah! Sí, ¡no! Esperate que leo antes de ir con otra preguntita para sí. Cris. Gracias Gustavo por esos 200 pesos. Chicos, se nos está bajando mucho el tema de los aportes. YouTube tiene botones muy bajos. Recién pusieron mexicanos. Mexicanos pusieron. Y la moneda de Israel. Moneda de Israel nos sirve también, más a Milei.
Te felicito, Ivy, dice Gustavo, por el programa. Mandale un saludo a Belén, mi hija, gracias a ella me deconstruí. Qué grande. Qué capa, Belén. Y bueno, gracias, Gustavo, por escuchar. Cali Mesita, dono por acá porque me es más fácil que por Twitch mi primera contribución en vivo de una gnocchi del CONICET y la universidad. Un poco por propiedad transitiva somos nosotros también. Con la nuestra. Con la nuestra, con la nuestra. Lu dice, les mando un beso. Mates, los quiero. Saludos desde Córdoba. Para el debate del 8 organizamos un bingo. No sé bien cómo funcionaría, pero me interesa la idea. Bueno. Sí. Arreglé el pago de Google y envío una suma como la gente. Gracias, Eduardo. La verdad que sí. Eduardo. La verdad que sí. Ya están pagas tus empanadas, Cris. Vamos. YouTube me puso una encuesta sobre el live y les di informativo y genial. Muy bien. Lo mínimo que esperamos, viejo. GameZone, bueno, se ha puesto con un montón de plata y ni siquiera mandó un mensaje para justificarlo. ¿Por toda esa plata hay que sacarse la ropa o algo? ¿O? No, yo igual ya estoy para sacarme el saco, pero no es perfecto. Por... no es OnlyFans esto ni nada. Perfecto. Bueno, yo estoy al día con los chats destacados, con los superchats, soy una señora, no sé bien cómo... No sé. Yo estaba bien de pelo hasta antes de empezar, es impresionante. Estaba bárbara, le dije a Dora, mirá qué bien que estoy de pelo. Y después empezamos y el pelo, bueno... Caro dijo acá en YouTube que vamos a ser los reidores de Tinelli. Es un poco así, es un poco así. Dice Marcos, hola Ivy, saludo a tus amigos del interior de la provincia. Perfecto. El nivel de picha para ver el debate me encanta. Bueno, ya hemos dicho, heredado de la tía Rita, que hubiera sido fan de mate de haber estado viva cuando empezó. ¿A quién hubiese votado a la tía Rita? Mirá, yo la última vez que votó, que la llevé yo, iba a votar, como que te diga, a Macri y la convencí a votar a Del Caño, una cosa así. Bueno, mi mamá se está enterando ahora, porque bien. Ya había quedado con mi mamá que iba a votar a Macri, pero la acompañé yo a votar, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Pero no sabemos qué hizo en el cuarto. No sabemos, en el cuarto oscuro no sabemos, capaz votó a Cunio, no sé. Ella me dijo que cambió. La tía Rita, a lo Bukele. Sí. Me dijo que cambió por Del Caño, pero esto te hablo creo que en 2019 fue. Sí. Porque me dijo, yo un kirchnerista no te voy a votar. Entonces ahí yo busqué. Que, no sé si. Sí, le hoy le podríamos decir votar masa. Hoy le podríamos decir votar masa, ¿te das cuenta? Me faltó el mensaje del otro chat. Era para aportar para la pizza, chicos. Bárbaro, GameZone, gracias. Qué grande. Mate, listo, 1:30. JM, que 1:30 de la mañana en Europa está. 2 euros. Está de jirafa. Sí, está de jirafa. ¿Sabe cómo está el tipo de cambio acá? Pues 2 euros es un buen aporte, la verdad. Sí, sí. Votó Biondini del enojo. Qué bueno ver el debate con los Campanelli y también con todo el equipo de mate. Mi abuela pasó de votar a Macri y votar a Grabois. Y sí, y sí. Se reportan desde Pergamino. Me gusta que digan de dónde escuchan. No tengo ni idea quiénes son, pero el estereotipo me marca que votan a Bregman, ¿no? No, no tanto. ¿Alguien todavía para votar a Miriam? ¿Está bien? Esta vuelta me parece que no, ¿no? Acá no quedó nadie. No quedó ni uno, no quedó nadie, ¿no? Pero exclamamos a Miriam igual, obviamente. No, la rusa tiene que estar en el debate. No, y en el Congreso también. Sí, pero no va a estar. No, no sé si le queda mandato, igual no, ¿no? Parece que no. Me parece que no. Hola, primera vez que aporto y Banana me salvó la cabeza durante la pandemia. Saludos desde Montevideo. Gracias, Camilo. Qué grande. Saludos a Viole, de Ver, su ex profe de violín. Jiji. Ivana, espero que no estés tomando agua contaminada. Uju, ¿sabe todo? Cuando tenía tipo 17. No. ¿Vos sabés tocar violín? Toco. ¡Uy, qué hermoso! No, hace muchísimos años que no toco. No toqué más, de hecho, después de eso. Pero estaba todavía con el profe. Ok, porque de vuelta. Sí. Si Milei pone la embajada en Jerusalén, ¿será el fin de su gobierno? Viva Palestina libre y cuide la democracia, por favor. Bueno, pero sin amenazas. Él lo prometió. Igual él promete, sí, sí, esa es una interna ahí entre Israel y Palestina. De apropiarse de Jerusalén a través de la embajada sería. O sea, de apoyar con la embajada de otros países, que Jerusalén es como de forma terminada, sí, territorio. Él dijo que sus aliados geopolíticos van a ser Estados Unidos e Israel, y el otro día, viendo La Nación Más, Inés Capdevila, que es la analista de internacionales, contó que Estados Unidos le pasa a Israel por mes 4.000 millones de dólares. No necesitas de la deuda con el fondo, no, con ese culo venía a cagar a casa. Exacto. No necesitas el FMI. No necesitas. ¿Por mes? Por mes, che. O sea, en un año les dio lo mismo que la deuda nuestra. Exacto. Bueno, Macri la consiguió toda de una, digamos todo. A favor de Macri en un solo pago le dieron. En un minuto. Pero 20. Estados Unidos se lo regala, me imagino. Bueno, a ver, hay que ver qué contraprestación. Qué contraprestación, cambio, ¿no? Claro, pero no es de un tema ahí con el Banco Central, el dólar soja, todo no, eso. No. Ahí, Gracias, Marcos, por tu aporte para las empanadas, aportando para la cena, dice Antonella. A ver ese análisis del debate, a ver. Bueno, pero no hay debate todavía.
Ay, acá citan mi jingle. Si yo era un progre, bueno, soy alguien progre en este lugar, así es. ¿Podemos hacer pronósticos? Podemos hacer pronósticos. No sé bien de qué, pero... Espera, quiero hacer una última pregunta en serio a Chris y vamos a hacer una rotation y sí. Hacemos con Agus unos pronósticos. Gracias, Fede, por tu aporte. Ya están muy generosos, en serio. Jodemos, pero la verdad que realmente lo cambia todo y también apostamos a estos días para poder, salvar un poco las cuentas del mes, del año, del verano que se acerca, de lo que fuera. No, lo último que quiero preguntar a Chris... Más en serio, cuando pasa una cuestión como la de ayer de Insaurralde, que aún cuando uno dice, che, bueno, es una recontra opereta, porque también obviamente que el timing obvio. Está, ¿no? Obviamente que es una opereta que perjudica directamente a Kicillof y a Massa, pero vos que sos una persona que obviamente milita con convicción, que cree en lo que milita, que está poniéndole su esfuerzo, su dedicación, su corazón, sus conocimientos, su cerebro a que gane Massa, porque de verdad pensás que, y eso obviamente que me consta, de verdad pensás que es lo mejor, ¿cómo repercute un caso tan de mierda? No, lo primero es bronca total, sí. Lo segundo también, con Francia, o sea, las dos cosas, y lo tercero, mucha más bronca. Y pensaba como en la gente, de hecho lo hablábamos un poquito antes, creo, la gente que estuvo convenciendo a dos vecinos, casa por casa, barrio por barrio, siempre es mucho más fácil destruir que construir algo. Y vos venís, ya venís remando el dulce de leche, ya venís desde atrás, venís en una situación complejísima, estás dejando todo, hay medidas, lográs instalar agenda, lográs redistribuir, Massa le sacó para darle el bono a los informales a 96 empresas. Le sacó la guita como un anticipo de ganancias para dárselo. Entonces estás demostrando gestión. Incomodó incluso a Juntos por el Cambio. A Milei lo incomodó votándole a favor. A Juntos por el Cambio. Fue una jugada totalmente, buena la de ganancias. Totalmente. Y el tipo mostró en este último tiempo que tiene una habilidad política impresionante y que tiene capacidad de gestión. Porque vos podés tener muy buenas intenciones. Pero Perón decía que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Vos tenés que poder ejecutar. Si sos... empezó una transmisión. Empezó la transmisión. Dori tiene control. Dori, tenés el control. Si tenés un cargo como el de presidente y sos ejecutivo, tenés que poder ejecutar. Y no siempre se puede. Lo hemos visto en este gobierno. El chabón viene logrando eso y pasa un cisne negro así y te desmoraliza un montón. Para mí hace muchísimo daño. Y gente así igual hay en todos los espacios políticos. O sea, no es que es patrimonio del peronismo. Pero era lo que decíamos antes. A nosotros nos pega muchísimo más. Así que yo espero que actitudes así no existan más. Y de verdad, posta a los funcionarios públicos. Peronistas tienen que ser intachables. Si querés tener esa vida, dedicate a otra cosa, hermano. Nadie te obliga. Que pueden también. Obvio. Hacer lo que quiera, ganarse guita como quiera, pero nadie te obliga a ser funcionario público y mucho menos a hacer esa ostentación. No, y esto no es para nada, nunca es una militancia de tienen que vivir como Pepe Mujica, ¿viste? Ni en pedo. Pues ni en pedo es eso, pero podés tener un poco de criterio, de leer el contexto. Pues, ¿no? Se supone que son gente que la ve, ¿no? Son dirigentes de máxima categoría. Hace 30 años que hace política. Y es más, yo soy de los que cree que la política tiene que estar bien paga. Sí, o sea, obvio. Los sueldos políticos tienen que ser buenos porque y los cuadros técnicos del Estado tienen que estar bien pagos porque el Estado invierte un montón de guita y energía en formar gente que si no están bien pagadas, después se va al sector privado y usan ese know-how para el sector privado. Entonces vos todo el tiempo te estás descapitalizando, vos estás invirtiendo y cuando la persona está formada se va. Y bueno, con casos así también da bronca. Entonces hay que... Las dos cosas tienen que ser como una práctica intachable y una política bien paga. Sí. Que tienen que ir de la mano. Bien, bueno. Gracias, Chris. Vemos juntos el debate, te celebran por acá. Vamos, porque ahí dice que voy a rotar. Comienza, vamos a rotar, que vos quieres hacer un pro de. Esto, sí. Chicos, para Dora, yo te lo dejé para que le puedas subir y bajar hasta el límite que acople. Lo manejen ellos también. Pero vos avisás y también tenemos que escuchar de ahí. Eso. No, está bien. Agus. Buenos sueldos como para contratar un yate en Marbella. No, por eso, chicos, es una cosa distinta. Ahora recuerdo por qué dejé de seguir esta cuenta, dice Julián, y a la vez hace su primera intervención en el chat. Quédate, boludo. Quédate, si por algo volviste, si sabe que te gusta. No sé para qué volviste, decía la canción. Quédate. Entonces, ojalá que se le caiga baba de forma muy alevosa. ¿A quién? ¿Saben cuánto era el debate? El debate máximo 2 horas, más de eso no puede durar. ¿Qué van a tener capacidad el drogadicto de Massa? Sí, capacidad tiene, chicos. ¿Cómo no? Trash Hunter Ultimate, son más raros los nombres. No entiendo que se ponen. De qué hablan en Twitch. Piden un momentum de Chris. Israel es una sucursal de Estados Unidos, obviamente. Ojalá. No, Milei tenga un brote en vivo. Bueno, ya quedamos que eso sería un mate 5000. No deseamos igual que le pase. Pero si le pasara, es un mate 5000.
Estoy muy border hoy, puede ser, chicos, perdón, estoy ya con la mecha un poco corta después de las cosas que pasaron. Mi bingo para el debate es cuántas veces saca Mina Milei. Bueno, Chinao, ¿cómo te imaginabas vos este prode? No sé, yo digo, ¿por qué no hacemos unos pronósticos de cosas que pueden llegar a pasar en el debate? Sí, o sea, recién mencionamos algunas, que es Pato Burrich mencionando de formas absurdas kirchnerismo, Milei sacado. Si todo viene como hasta ahora, la idea es que Massa va a como a hacer un punta con Milei. Sí. Va a buscar eso, ¿no? Sí, postular. Igual a la vez yo veo, porque vi ayer, por ejemplo, Fantino con Milei, que de todas formas Milei está haciendo un esfuerzo por decir, miren que los que le disputamos a Juntos por el Cambio ser la única fuerza que puede destruir al kirchnerismo somos nosotros, así que votennos y que esto se liquide en primera vuelta. Sigue discutiendo con Juntos por el Cambio Milei, pero sí, Massa sí. Solo quiere como competir contra Milei. Sí, un poco sí, plantear esa oposición para el balotaje. Bullrich igual viene. Bullrich no sé de qué va a hablar. No sé si puede hablar. No llegué a ver para hoy porque vi que está haciendo como un patoblog. Patoblog con B corta, no sé, Dora, lo viste, tú vas a amar. El patoblog en la Casa Rodante. No lo vi, me lo guardé porque no llegué con todo. Entonces, como un mini documental y va filmando cuando gira. Me encanta. No, es espectacular. Mira, si yo no supiera quién es Patricia Bullrich, o sea, a mí me agarras desprevenida y me subís ese contenido, sí. Te la voto. ¿Qué querés que te diga? Lo digo acá. Lo digo en público. Pero, lamentablemente, sé quién es Patricia Bullrich. Así que no la puedo votar. Me encantó el mantel a cuadritos. Jumbo, temporada 2011, chicos. Les recomiendo. ¿Qué año me mudé yo? No, 2014. Milei seguro llega más duro que la realidad. También puede pasar. Yo lo que espero de Milei, algo muy parecido a lo de Villarruel en el de Vices, ¿viste? Como corriéndolos con la casta, con... Y está bien, digamos, es la herramienta que tiene. Sí, acá Chris dice, un drinking game, shot de vodka, cada vez que Milei dice casta, eso está bien si ustedes lo quieren hacer en sus casas, pero nosotras preferiríamos que pongan plata cada vez que Milei dice eso, ¿sí? Ahí dice, bueno, cada uno elige su camino. Chicos, ¿y Schiaretti de qué va a hablar? ¿Qué me cuentan? Que te no digo, sé, te diré. No sé, no creo que nadie lo convoque a preguntarle cosas. A eso me pone re mal, boludo. Es como en la primaria cuando te quedabas último para el handball. Mirá si nadie te llama para responder preguntas. Igual acá no hay preguntas mano a mano, creo. ¿Ah, no? Creo que no. No, sí pueden. Hay derecho a réplica con el botón rojo, que si vos estás difamándome, yo puedo apretar el botón rojo y decir, conmigo no, Agustina. Se te corta el micrófono. No, y te puedo responder. Y me parece que hay unas instancias de preguntas. Sí, porque de hecho lo estaban preparando. Como yo ir preparada para preguntarte a vos, pincharte con no sé qué, sí tienen. Pero no se mueven a un. No, punto especial. De encuentro tipo PH, no sé si habrá. No, parece que no hay. Punto en el de Vices hubo. En el de Vices hubo, pero lo robaron a Andy, nos robaron. Ahí cuando Rossi le dijo, no te creo nada, vos sos un infiltrado. Vos sos un infiltrado de la democracia. La única, igual fue la única frase más o menos destacable de Rossi, fue. Y del debate en general. Del debate en general. Sí. Leo un poco los chats destacados, porque parece ponen plata, viejo. Hoy Breckman. Va a ser la voz de la conciencia argentina y extraño a Wiener, pero lo sigo desde hace rato que lo extrañaba. No pensé vivir para que alguien diga extraño a Wiener, pero de una. No sé, estuvo en un debate Wiener, no se hacía debate con otro candidato. No sé. No. Sir Max, saludos desde Hurlingham, pero posta, gracias. Carlos Álvarez, unos morlacos para estas birras materas, abrazos desde Rosario. Cariños para todo Rosario. ¿Qué más dicen por acá? Esperate que todavía no le agarré tanto la mano a este chat. Fede Malcom ya lo había visto, ¿no? Que había puesto unos morlacos. Aportando para la cena, dice Antonella. Santiago dice a veces análisis. Listo, yo ya lo leí. Tampoco les voy a leer dos veces los mensajes, chicos. Pongan doble plata si quieren que les lea dos veces los mensajes. Va a pasar como normal. Es que no tiene. O sea, en dos horas es un montón de tiempo para Milei. Para soportar una falsa normalidad que no tiene. Porque dice, para mí va a pasar como normal Milei. Ayer como con Fantino se sacaba. Yo les juro que hubo momentos. O sea, el tipo dijo. Yo sé que ustedes me dicen que yo estoy muy sacado, pero yo les desafío a que busquen los últimos 3 años de entrevistas. Yo no me saqué nunca. Las anteriores, yo no era los político. Últimos, los últimos 3 años son todos los años. No, y literal, no, porque llevaba más tiempo en Intratables a los gritos. Y a, tipo 2 segundos después, ya estaba a los gritos completamente. Y sí. Es impresionante. Bueno, pero entonces, a ver, Dora me manda una pregunta destacada en Twitch para Cristian. Tenés el micrófono cerca, Cris. Sí. ¿Esperás un plot point para el 22? ¿Qué sería? ¿Un giro? Un claro. Giro un trama. Punto de giro. ¿Si tengo? Si esperás o si quiero. Que se dé vuelta a la cosa. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, ellos mismos están mostrando encuestas que... Cuando digo ellos, me refiero a La Libertad Avanza. Sí. 35 Milei, 31 Massa.
Y es pensar que hubo muy poca diferencia en la PASO de votos. Sí. O sea, puede pasar cualquier cosa. Massa llega a sacar más votos que Milei en primera vuelta. Y es para vuelta olímpica a cualquier lado. Sí, la verdad. Digo al aire lo que dije antes. O lo es bufa. Somos, ¿qué somos? No. 3.000 personas. Decilo, no se va a enterar nada. Para mí. Decilo. Para mí gana más. O sea, no gana. Sino que saca más votos Massa que Milei en el 22. Ojalá. Y van a balotar. Yo la veo muy difícil. Y ahí ya no sé qué pasa. Yo no puedo seguir tampoco tan adelante. Pero ahora siento eso. Bueno. Bueno, me carpetearán oportunamente. Gracias. Voy a llamar a Santi mientras mando un saludo inmenso a Biografía Mutante, que reporta que nos está mirando y dice con mis héroes, Ivana Sherman y Santiago M. Cartier. Yo no soy tan héroe, la verdad. Yo no soy tan héroe. Saludar Santi Martínez Cartier, compañero querido de mate. Yo no tenemos armado unos bloques con cada uno. Estoy haciendo como hecho, un gine, nos saludamos, vemos, ahora vamos con vos, Viole, y demás. Que patatín, que patatán. No sé de qué voy a hablar, pero hablo. No, me gustaría que imaginemos el escenario en el que Milei se preparó para hoy. Para. Ese cuarto de hotel, ese avión, ese grupo chico, ¿cómo lo imaginas? ¿Viste lo que dijo Confantino que me pareció increíble? Que él tiene un gobierno paralelo en este momento. ¿Viste? ¡Eso fue! ¡Boludo! ¡Está chiflado! Tiene roleplay de gobierno, donde va tomando decisiones según lo que va pasando. ¿Viste por un estanciero que tiene? Sí, dijo, nosotros jugando. Tenemos reuniones de gabinete todas las semanas y vamos reacomodando según se reacomoda el país, según se toman medidas. Es roleplay, un ejercicio de roleplay. No, si es un genio. Mira, y lo voy a citar al mismo. ¿Ves? Es un genio, un desquiciado. ¿Y cómo cerró la nota con Fantino? Dijo, ¿cuál es la diferencia entre un genio y un loco? En los resultados, el éxito. Yo te digo, ya estoy para. Para, ¿y viste que es las elecciones generales caen en su cumpleaños? Sí, lo sé, lo sé. No, se discutió el otro día, no entiendo si es Libra o Scorpio, no sé si viene al caso. Es de Libra. Es de Libra, hasta el 22 todavía es Libra. Sí. Pero la puta madre, todas las peores cosas nos pasan. Como yo. Es terrible. Las peores cosas nos pasan, viejo. Aprovecho para decir que el fin de semana largo de octubre se apaga este canal, ¿ok? Después no vengan con no sé qué, con que no avisamos. El fin de semana largo de octubre se apaga este canal porque necesitamos A, descansar, B, cumplir años. ¿Listo? Hay unos festejos que tenemos que hacer, unas cosas. Esto no venía a cuento, pero aprovecho que hay pico de audiencia para avisar y que después se den por enterados. Milei ya ganó, dicen por acá, por supuesto. Acá Alejandra corrige que es de Scorpio. Yo no sé hasta qué día llega Libra. No, es de Libra, es de Libra. Para mí es muy borde, porque en general el 21 cambia. Les amo, dice Pamela. Eduardo dice, Milei llega empastillado, postdata, orgulloso de ser socialista y bancarme la que venga. Fiamma, besos desde Lomas, besos para Fiamma y para Martín, ¿qué más tenemos por acá? Esto ya lo leí. Bueno, pero como estaba preparando hoy, y bueno, sí, si ¿cómo lo imaginás con lo que vos sabés, ¿no? No te imaginás una cosa como que hizo el roleplay del debate entero. O sea, si está haciendo. Si jugás a roleplay de gobierno, ¿cómo no va a haber hecho una apuesta donde tuvo a. ¿Para quién dijo que estaban haciendo esto? No, bueno, esto lo dijimos, ¿no? Sí, esto lo dijimos y aprovecho para contarlo de nuevo porque me parece fantástico. Lo contamos el viernes en Mate Live. Espectacular. Pato Bullrich alquiló un set de televisión. A todos los candidatos, de todas formas, les prestan el estudio para aclimatarse, para el debate. Massa parece que no lo iba a usar. Pero le alquilaron a Pato un set de TV y cada uno representaba a uno de los candidatos para hacerla practicar en el debate. Laura Alonso hacía Miriam Bregman, expert de Milei, Amadeo de Schiaretti. Espectacular. Y no me acuerdo, uno que no conozco, hacía de Massa. Damián Arabia, creo. Damián Arabia, no sé quién es ese. El jefe de campaña de Bullrich. Jefe de campaña de Bullrich hacía de Massa. Creo. Acá Matías dice, Iván, a decirle a Dayana que me quiero casar con ella, que me dé bola. Si esto es un pedido como contratar un avión y puro romance, y se enteran por mate, avísennos y los casamos nosotros. Ahora, si ella ya te dijo que no, Matías. Si no le da bola, si ya te dijo que no, y vos estás insistiendo, dejala en paz, hermano, ya vas a conseguir con quien casarte. Ya está. El hijo de Rebordi y el bananero. ¿Quién es el hijo de Rebordi y el bananero? A mí me dicen que el mejor bananero es eso. ¿Vos? Me lo han dicho. Nada que ver. Sape. Sí, Sape. Nada que ver. Puedo decir Sape. Sí. Saludo para Ivy Chinago, la sigo de Dulce Amor. Mate está desenfocada acá. Bueno. Gracias, Nicolás, por ese aporte. Laura Alonso como Bregman, ¿no es espectacular eso? Y antes lo hizo los Penato, escuché yo. ¿En serio? Sí, que porque es rubia, no sé. Claro, sí, no, es espectacular, es espectacular. Bueno, Diana, igual si estás mirando, reportate y decinos si te están pidiendo un casamiento que vos querías o acosando, y vemos. Les amo, muchachos, necesitamos más militancia. Avilca 2027. Bueno, chicos, están como lo de Moreno también.
Scorpio empieza el 23 de octubre, así que bueno, es Libra, Milei. Qué calvario, Dios mío, no le deseo a nadie un presidente de Libra realmente. Sofía Larreta hacía de Atril. No puede ser. Ay, no espectacular. Ser, no puede ser. Gracias ABCJPG123 por esa suscripción. Yo parece que son jodas los arrobas que leo, pero. Ivana, lee el chat. Leo los dos chats, chicos, un ratito y un ratito. Ayer me enteré que Juan Grabois cumpleaños el mismo día que yo, fui feliz. Bueno, pero sí, ¿qué día? Es en marzo, ¿no? No me acuerdo bien. Mi hija es Libra, loco, ¿qué les pasa? Bueno, yo soy Libra, puedo putear a los de Libra como parte de. Encima, lo más coherente sería que le pongamos unos AT para que los acompañen, pero no, lo más seguro es que lo coacheen fanáticos espiritistas. Mirá, acá alguien está leyendo no. Picnic Sideral. Yo te voy a decir, si querés te puedo improvisar. Perón de Libra. Sí. 8 de octubre. Es verdad. Si querés te puedo improvisar una mini columna de último Milei con evangelismo, que hay una patita ahí. Dos minutos. Milei con evangelismo. Prestar atención, la reta era el que tenía la pata evangelista cubierta, sí, con Cynthia Houghton. Ahora quedó ese voto en disputa, que ya se lo disputaba Milei por lo bajo, pero no en evidencia. Y este acercamiento que tuvo que ver con el newsletter de la semana pasada, sí, con el estreno de la película Sonido de Libertad, que eso tiene tejidos entre Cerimedo, Tucker Carlson. Cerimedo es el que le hace la política del plano de redes, los trolls, las granjas de trolls, las acciones en redes. Y bueno, Tucker Carlson es el yankee. Ya laburó con Cerimedo, claro. Cerimedo fue asesor de Bolsonaro. Sí. Fue asesor en Chile de la campaña del rechazo contra la reforma. Sí. Y ahora ya está curtiendo con Trump para nuevas elecciones. Es el jefe de estrategia digital de Milei. Sí. Y es el nexo que coordinó con Tucker Carlson y con Eduardo Verástegui, que es el productor de esta película que vino a presentar acá, que quiere ser el Milei de México. Bárbaro, viejo. Ya nos vamos preparando viole con ese tipo, ¿eh? O sea, Milei ahora es la pata del evangelismo. No abiertamente. Candidatura. Pero se la está disputando por. Cuando fue el estreno de esta película, que esta película la mueve a Sierra, que a Sierra es la asociación de. Claro. A la Alianza de Iglesias Evangélicas. Pero también quiere ser el primer presidente judío. Bueno, es que dentro del armado hay mucho ruido con la cuestión del Papa. Sí. De hecho, hay mucho ruido con la pata evangélica conservadora. Bueno, la pata conservadora evangélica y la pata católica conservadora, que es Santiago Santurio y, bueno, Villarroel también. Sí. Tienen un, o sea, ella es católica devota, tiene un ruido, sí, interno muy fuerte, pero como son tan liberales no baja la línea orgánica, entonces hay como muchos ruidos así. Y nada, eso. Entonces hay una línea interna que todavía quiere rescatar al Papa, ¿eh? Tipo, hay una línea interna dentro de Libertad Avanza que dice, sí, que todavía es recuperable. Y quiere avanzar por ese lado. Para acercarse al Papa. Sí, obvio. Quieren todos los frentes a la vez. ¿Llegó? Esa, ¿Puedo ir? Bueno. Bueno, eso, para tener para siguiendo para nada más. Mirar. Gracias, Santi. En instantes la convoco a Viole, pero mientras hagamos una clerichi de likes, que hace mucho que no les pido, faltan likes acá, sí, faltan likes. Recordarles que manden sus más uno, o sea, que manden este link. Si saben de alguien que está viendo solo en la casa, que está, bueno, ya saben, que necesita de esta transmisión para ver el debate, no solo. Bueno, le mandan por favor el link, es ahora el momento, ya en 10 minutos empieza el debate, así que llegaron las empanadas, está todo como, pero timing. Perfecto, entonces les pido esa clerichi de likes en YouTube, les pido una suscribida al canal de YouTube si están mirando en YouTube, les pido un seguir en el canal de Twitch si están mirando Twitch y recordarles que como siempre creo, ¿no? Sí, como siempre en la descripción de nuestro video tienen todos los productos de mate, si no conocen alguno, nosotros hacemos 12 noticieros por semana. Hacemos un vivo los viernes. Alta calidad, el contenido de mate. La verdad. Tenemos, al servicio. Tenemos 3 newsletters. Ahora, durante las elecciones, sacamos Pasados de Rosca, el podcast que. Bueno, hicimos perfil de Ramiro Marra. Hoy salió el reelcito, lo pueden encontrar en nuestras redes. Hostia. Y por supuesto, bueno, sí, una persona extranjera. En somosmate.ar pueden hacer sus aportes fundamentales, no solo para las empanadas, sino para que nosotras cobremos algo por la web. Pero ahora estamos de las 5 de la tarde acá con Dora, armando todo. Yo di vuelta a mi casa. ¿Te digo algo? Mandaron, sí, plata de todo el mundo. ¡Vamos! O sea, mandaron plata de México, de Israel, euros, desde Suecia, dólares. Conocimos monedas que no sabían que existían. Conocimos monedas que no conocíamos también la sigla que tenían, así que nos resultó totalmente extranjero, pero pueden mandar su moneda extranjera de preferencia. Ah, eso estaría bueno. También a través de PayPal, si fuera a través de, sí, somosmate.ar. Emi dice que todas las fichas están a que Bregman le haga saltar la cadena a Milei. Hay una cosa de ver quién lo puede hacer deschavetarse más. Bueno, ella lo logró en el debate de
Sí, Buenos Aires. En el de, sí, hace 2 años. Ese sí. Fue el día que lo conocí a Santi en persona. Pero cada uno se hace amigo como puede, ¿viste? Hay gente que se emborrachará no sé dónde, otro que no sé qué. Yo, Santi, lo conocí, fui a su casa a ver el debate de... Las empanadas eran 30 pesos. Era una empanada de 30 pesos. Fíjate ahora dónde estamos, te das cuenta. No han mejorado las cosas. No. No sé si fue bueno conocernos. Empieza. No. En instante comienza, está bien, todavía no, pero vamos a poner un poquito de sonido para tantear, que todavía no empieza. Obviamente vamos a ponchar el debate, les aviso a quienes están mirando esto como previa, vamos a ponchar. Claro, porque yo iba... ¿Cómo? Ahora está en miniatura. Ahí pueden ver, pero después nosotros nos callamos, vemos el debate tranquis y van a poder verlo por acá, como si sí, fuera la televisión. Además, hay gente reunida mirando la transmisión, entonces estamos como todos en un rancho gigante de todos los grupos de amigos de ustedes, así que... Sí, yo me imagino que por todas estas 3.000 personas que están ahí, cada uno está con 4 más. Yo me imagino el River es esto, para mí. Sí. Directamente. Para mí. La verdad que, mira, pienso que la gente que está viendo esta transmisión, pero no está usando un dispositivo para ver esta transmisión, también puede abrir un dispositivo y poner la transmisión. Así es. Qué buena calidad de imagen. Sí, pues estamos con la cámara con la que grabamos en Oti. La Logitech es el otro plano, si querés ponchar, Dora. La webcam. No, pero capaz los agarra. Está ahí Chris intentando servir unas empanadas también. Y demás, Mate Superproducción. No, realmente dimos vuelta toda la casa. Dora armó una apuesta impresionante. Quedó espectacular. Quedó increíble. La verdad que sí. ¿Vos qué expectativas, Violé? Y yo espero no llorar. No, ¿por qué? No. Digo, bueno, nada, es muy angustiante la actualidad política. ¿A vos cómo te pegó el tema...? Mira, la verdad es que por suerte estoy medio disociada porque estoy... No me sale el apellido ahora de este hijo de puta. Insaurralde. No me salía el apellido, chicos, el coágulo se mueve. Mi tía Rita siempre decía, ay, esperate que se me movió el coágulo, putas, ¿cómo era? Siempre decía así. Y se ve que su espíritu ha bajado. Su espíritu ha bajado y le está viendo el debate con nosotros. Seguro. ¿Cómo te pegó el tema Insaurralde? No, es una mierda. O sea, es muy difícil. Es muy difícil ser peronista en este momento, pero bueno, resistimos. Esa es mi... Bien. Primicia. Pero, ¿te pega un poco decir, loco? Me pega un poco. Igual lo que estaba diciendo es que estoy un poco disociada porque estoy con este parcial de mierda y estoy como fingiendo demencia un poco hasta el 22 de... O sea, todo lo que se pueda tirar sin tener que dar cuenta de la situación real de este país, estoy. Bien. Pero bueno. Suscríbete. Igual estoy... Una cosa que quiero decir es que estoy contenta porque hoy... muy buena tu escarapela, de vuelta a hermosa, decirlo. El Elefant. Y una estaba... piba bárbara que hace la conocí por... ¿cómo se llamaba la feria? Era una que se hizo hace poco. No. Pero me han mandado unas cosas hermosas y esta escarapela, que la verdad es un sueño. Me hace sentir amor por mi patria. Muy bien. Bueno, entonces pensaba en que me hubiera gustado traer escarapela, pero después me acordé que hace poco me tatué el Sol de Mayo. ¡Ay, así que me siento que tengo a la Argentina conmigo. ¿Te puedo prestar una si no? Está bien, pero creo que tengo con dos escarapelas más. Estoy bien por el día de hoy, el 22 me pondré la escarapela. Realmente es muy difícil ser peronista. Si por acá preguntaban dónde lo ven, en la TV pública es como la transmisión oficial que pueden levantar los demás canales. De todas formas, lo que les digo, vamos a verlo acá, tranquis, todos juntos, lo vamos a poner en pantalla completa y bueno, eso, tienen la opción de verlo con Mate. Si quieren, ahí está, mira, tenemos pantalla partida, sí, pantalla completa, todo. ¿Puedo decir algo? Que es medio Nico Goodman esto que voy a hacer ahora, pero mi vieja me está preguntando cómo hacer para salir de la transmisión de Mate para poder poner la TV pública. Primero, podés ver la transmisión desde acá. Sí. Y segundo, igual tenés que encontrar el botón que es para atrás en el control de la tele, con el que subís en el volumen, y ahí vas a encontrar el inicio de YouTube para poder buscar la transmisión de TV pública. Bien, yo tampoco entendí, madres, ya me siento de su team, pero confío que... Hay que mirar el control y poner el botón de atrás. Bien. Acá hice algo raro con la suscripción, es como que mi auto hubiera regalado una suscripción, no entendí, alguien... Twitch puso algo y yo puse agradecer y parece que me autorregalé una... No sé, no fue a propósito, chicos. No estoy diversificando, no estoy haciendo circular, Rita. No soy chocolate, Rigo. Saludo de los gnomos del jardín. Todo el tema de chocolate, chicos, es aparte. El jueves nos ocupamos en el Noti y la podemos seguir esta semana porque también el timing da que sospechar. El timing de lo de chocolate da que sospechar, ¿no? Sí. Pero... Siempre ayuda a no tener un tipo con 67 tarjetas de débito sacando guita usado a la noche en un cajero al lado de la legislatura, ¿no? Yo creo que es un poco ayudaría, sí, ayudaría a no tener esa situación ahí latente, pero el timing siempre es muy accurate para básicamente arruinar todo.
Están llegando varias subs con... Gracias, Martín, con Prime, entiendo. Gracias, gracias. Hola, ¿mandaron plata de algún lugar nuevo? Ay, me fijo. Super producto, lo estoy leyendo un poquito. Yo, sinceramente, creo que como peronista, dice Cultura Ruidosa, deberíamos tener el indignómetro bajísimo. Y lo digo como alguien que ayer estaba a las puteadas diciendo la puta madre, vamos a perder votos. Y después de ver una historia de Santos Vargas, hace mucho que no miro, donde recordaba lo que fue Menem y sus amoríos con mujeres de la farándula, dije, ¿qué me indigno? Quedó Lobu y se me pasó. Sí, no sé, capaz. Si esto termina beneficiando al peronismo, yo ya me. Con esto. Y dame. Sí. YouTube pongan. ¿Quién es la joven ahora? Yo, ¿eh? Yo quiero decir dos cosas. Primero, sí, que mi vieja pudo salir bien de la tele, o sea, entendió las indicaciones. Y segundo, que pusieron uruguayos. A ver, vamos ya mismo a YouTube. A ver Macarena. Wow. Gracias, Macarena, por tu aporte. Constanza, hola, Diego. ¿Está aceptando el casamiento o no? Era otra, no, era Diana la del casamiento. Es el que mandó la Libertad Avanza, así que gracias. Ah, ok, saludar. Gracias, gracias. Seguí así, hermano. Desde acá, un aporte de un docente estatal y una coniplanera con la suya, Materes. Gracias, Ajst. Muchas gracias, se valora muchísimo. Rodolfo Soriano Núñez mandó 200 mexicanos. Está siempre Rodolfo mandando unos mexicanos. Claro, esto ya lo leímos. Mexicano, muy bien. Claro, cotiza bien el mexicano. Cotiza la verdad, muy bien el mexicano. Acá un uruguayo a Nario. Gracias. Sí, no, 75 uruguayos, no sé cuántos son. Bien, aguante Milei Circus. Milei presidente. Menem era peronista, pero por supuesto. ¿Dónde están los likes? Pregunta con mucha razón Lisandro. Eso quisiéramos saber. Faltan clerichis de likes en este video. Eso nos gustaría saber. Si alguien vio o sabe algo de los likes, que se comunique al 911. Ojo que Chocolate Rigó está políticamente relacionado con el candidato Insaurralde, según leí, sí, hasta donde sé, sí. Insaurralde, a todo esto, es primer candidato a concejal. Están todas las boletas ya en impresas al lado de Fede Otermín. Que yo no sé tanto detalle, pero al parecer este Otermín es como capo en la legislatura, ¿o no? Es el presidente. Es el presidente de la legislatura, tiene el caso de Chocolate. ¿Y candidato intendente de Roma de Zamora? Sí, estamos en la ver, mano. Vino a Gelatina, me cayó bien, la verdad, pero pues, estaría bueno que no tengas todas estas cosas dando vueltas, ¿no? Agua, había platos, podés ofrecer. Hay no, platos ahí, bueno. Bien. Después hay que lavar más. Yo lavo sin problema, chicos, usen la vajilla, que para eso la compré en Sodimac hace 10 años. Es un verdadero, ¿no? Ya entendimos, Diego, que sos de la Libertad Avanza. No lo veo a Diego, chicos. ¿Dónde está Diego? Con toda, Diego, igual. Me da alegría que elijas ver el debate con estas trosco anarco carneristas aborteras. Bueno. ¿Empieza? Debe estar pagando igual a Diego. ¿Yo escucho entonces por la transmisión, Dori? 3, 2, 1. Un conteo. O sea, feliz Navidad. Métanle volumen a eso. Bueno, chiques. Es ahora. Es ahora. Ya saben que en somosmate.ar van los morlacos. Cada vez que Milei se saque, cada vez que Pato diga kirchnerismo, me callo, escuchamos y vemos el debate juntos en Mate. Yo escucho ahí, estoy bien. Ah, ahí les vamos a dar mejor audio, tranquilos. Rodolfo Barili y Evangelina Ramallo. El primer debate entre quienes se postulan a presidente de la nación para la elección del próximo presidente. Y el segundo debate será el próximo domingo en la facultad. Y el domingo estamos de nuevo acá, ¿eh? Buenos Aires. En derecho, el segundo debate a esta hora, el próximo. En caso de haber votado, habrá otro más. El domingo 12 de noviembre también en la Facultad de Derecho de la UBA. A ver, los debates electorales constituyen un elemento... bien público fundamental. Sí. ¿Cómo estamos con eso, Dori? Derecho, estaba al caer el audio, tranquilos. De los ciudadanos. Y constituyen un elemento clave para la calidad democrática. La calidad de nuestra democracia, en este año cumplimos 40 años de democracia. Y por eso, reunión de mimos. La ley 17.337 del año 2016 instituye la obligatoriedad de los debates presidenciales. Esa ley, entre muchas otras cosas, instituye las sanciones, por ejemplo. Si no, yo pongo y comparto de acá. Hoy, si no, yo sintonizo acá y comparto de la compu. Política en los medios de comunicación. Okay. La Cámara Nacional Electoral es la autoridad organizadora de los debates presidenciales. Y la producción televisiva de los debates está a cargo de... Paciencia con este sketch. La Cámara Argentina de Productoras... ¿Pero no tengo que poner YouTube? Paciencia con este sketch, para que lo puedas agarrar. La señal a todo aquel canal del país que quiera tomarla y además está disponible el streaming.
importante. Fíjense, tienen un código QR que pueden escanearlo. Espera que pase la publicidad. La menos mal que Barili está haciendo tiempo por nosotras, chicos. No se perdieron nada. No se perdieron nada. Ahí sintonicé y le puse volumen, menos el debate. ¿Y lo maximizo? Ok. Sí, pero no puedo ver el chat ni nada, ni cambiar de pantalla ahora. Ok, me agarras esta... Ok. Ejes temáticos, donde contarán con dos minutos... ¿Listo? ¿Se oye? Confirmen. Uno de estos ejes temáticos fue elegido a través perfecto, de la participación bien. Ciudadana. Si alguien se siente aludido por lo que se dijo durante alguna de ahí las estamos mejor, ¿no? Tendrá cinco oportunidades bien, para bien, tener bien, bien. El derecho a réplica. La duración será de 45 segundos. Bueno, chiques, suscríbanse al canal, ya saben cómo funciona esto. Y preparen esos mercados pagos. Podrán hacer una pregunta. Calimecita, a ver esos trolls que pongan sus dólares, criptomonedas, algo, sí, la verdad. Tendrán 15 segundos para formular la verdad, pregunta y 45 segundos para dar la respuesta. Todos un poco más de volumen, pide el suyo acá. Y todos y todas responden. En el último bloque del debate, cada candidato y candidata tendrá un minuto libre para finalizar su participación. Hombre, la distribución está de los atriles chiques. Y el orden de exposición fueron definidos por sorteo. Esto lo puedo poner más así. No, ¿no está prendido aquel mic? Llegó el momento. Ahí debe acoplar. Es ahora, hora de preguntar y de que ellos se pregunten, hora de presentar a los protagonistas de esta noche. Invitamos al escenario a los candidatos ven y candidatas que este 22 de octubre se postulan a la presidencia mierda, de la Nación. No, sí, en Bombay, sí, en Bombay. Hay delay. Ahí están todos. Va más adelantado en mi compu. Buenas noches. Está muy desfasado. Bienvenidos. Eso. ¿Vos estás leyendo? ¿Te estoy leyendo al pedo? Que tengamos todos un gran debate. Al público presente les recordamos que a partir de este momento no pueden aplaudir, no pueden gritar, no pueden hablar, no pueden dirigir la palabra a los candidatos y candidatas mientras se desarrolle esta transmisión. Tampoco pueden levantarse de sus asientos. Y les recordamos también que esos papeles que han podido traer y que tienen en sus atriles no los pueden mostrar tal y como ustedes se han comprometido a través de sus equipos de campaña. Se explicó en el video, el primer minuto es de presentación, tiene la palabra Miriam Breckman. Habla Miriam Breckman. Buenas noches, soy Miriam Breckman, soy abogada, soy socialista y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hoy vengo a decirte que no te resignes, que hay otro camino, porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría y si nos unimos, tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Las mujeres... Ya demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables. La crisis que hoy atraviesa nuestro país tiene responsables. El Fondo Monetario, el poder económico y sus políticos. Hoy los vas a escuchar hacer promesas de campaña, incluso pelearse. Pero están todos involucrados en el escándalo de chocolate en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Mientras crean al pueblo... Se van en sus yates de lujo a pasear por Europa. Lejos de eso, nosotros no venimos a hacer promesas de campaña, sino venimos a hacer con vos un compromiso de lucha. Javier Milei. Soy Javier Milei. Soy Javier Milei, economista, liberal, libertario. Soy especialista en... Sé cómo hacer crecer a una economía. Sé cómo terminar con la pobreza. Y sobre todo, sé cómo exterminar la pobreza. Y sobre todo, sé cómo exterminar la inflación. Además, mi compañera de fórmula, la doctora Victoria Villarruel, defensa, enfrente, tenemos a la casta empobrecedora, la que nos va a hablar de un modelo que nos hunde hace 100 años. La fórmula, en condiciones... de terminar con la inseguridad, porque sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas,
Tenemos el coraje para hacerlos y lo vamos a hacer. Muchas gracias. Ahora Sergio Massa tiene la palabra, un minuto para presentarse. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecerle a los millones de argentinos que nos están viendo en su casa, a moderadores y a candidatos por estar esta noche acá. Quiero decirles que entiendo claramente las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que tenemos que resolver. Entiendo también que la mejor forma de resolverlos es sentándonos acá a plantear soluciones, no a hacer discursos fáciles y vacíos de contenido. Vengo a plantearle donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros científicos y nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestras mujeres, tengan un lugar en serio. Vengo a plantearles un modelo de desarrollo el audio, chicos, paciencia, que nos permita un toque. Salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país. Y quiero hacerlo además con federalismo. Hoy festejamos en Santiago del Estero el primer debate presidencial en el norte. Funciona el derecho a réplica que se podrá utilizar durante este debate. Funciona el derecho a réplica que se podrá utilizar durante este debate. Todavía no está activado. Sabemos que hay candidatos que han intentado solicitarlo. Se habilitarán en algunos minutos nada más durante el... A ver si puede hablar. Muchas gracias por la organización de este debate. Muchas gracias por la organización de este debate. El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica. Por eso los argentinos necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es quién puede hacer este cambio. Massa, desastre. Milei, tampoco. Él está solo, desastre. Milei, tampoco. Él está solo. Y por eso tranza con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso. Con Barrio Nuevo piensa hacer dos cosas. Primero, coraje. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Dos cosas. ¿Tienen las cosas primero, escritas? Coraje. No se entiende. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Y por eso yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Segundo, poder político propio. Gobernadores, intendentes, mayorías en el Congreso y el apoyo de ustedes, ciudadanos. Sin eso, una vez más, la Argentina se la comen las mafias. Coraje y fuerza política para hacer lo que nunca se ha hecho en la Argentina. Gracias, gracias. Repetimos, intentemos respetar los tiempos. Van a tener más participaciones todos. Ahora, en los momentos de, en este momento, para terminar este espacio de presentación, el turno de Juan Schiaretti. Buenas noches. Soy Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba. Y vengo a proponer lo que ya hicimos en Córdoba. En Córdoba, gracias, gobernamos respetando las instituciones, teniendo equilibrio fiscal, justo desechando que me la grieta, y hemos reducido el costo de la política, porque tenemos menos legisladores que hace unos años. Además, la legislatura cordobesa es la que tiene ahí el menor costo por habitante de toda nuestra Argentina. Y yo soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria. Los demás candidatos son expresión de la República del AMLO, que viene siendo beneficiada por los últimos gobiernos nacionales, sin que sea responsabilidad de los habitantes del AMLO, sino de la rosca política. Por eso es más barato el boleto, la luz, el agua, el gas y la nafta en el AMBA. Y por eso nos ponen al interior productivo impuestos confiscatorios como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Y esto debe terminar. Gracias. Bien, ha terminado su tiempo. Ha finalizado de esta manera el espacio de presentación. Economía, ¿no? Y damos lugar al inicio del debate sobre el primero de los ejes temáticos. Claro, los temas que vamos a tratar fueron propuestos por el Consejo Asesor a la Cámara Nacional Electoral durante el proceso de organización de estos debates y fueron aceptados y consensuados con los equipos de campaña de los candidatos que están aquí y candidatas nos acompañan esta noche. Y conforme a lo establecido en el reglamento, el contenido del mismo debe centrarse en qué harán y cómo concretarán sus propuestas. Recordemos también que el orden de los temas ha sido sorteado. Y a partir de este momento, ahora sí, pueden usar el derecho a réplica. Es la primera vez que lo usamos en los debates presidenciales. Si se sienten aludidos o si lo desean, por los dichos de otro candidato.
no se va a interrumpir ninguna exposición, pero mediante un mecanismo automatizado, los candidatos podrán solicitar este derecho a réplica. Lo van a hacer activando un botón con luz que tienen los candidatos y que solamente podrán observar justamente aquellos que lo solicitan. Y el orden de esas solicitudes va a quedar registrado. En base a ese orden, nosotros les iremos dando la palabra a cada uno de ustedes. El derecho a réplica tendrá una duración de 45 segundos y podrán utilizarlo en 5 oportunidades durante el debate. Y para remarcar, esto es solamente durante el desarrollo de los 3 ejes temáticos. Ahora sí, el primer tema de la noche es economía. 2 minutos, comienza Javier Milei. Argentina está en decadencia y por eso vamos a hacer la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina. Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos. Eso genera una inconsistencia que se resuelve vía déficit fiscal. Y es por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. ¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda y después defolteamos y somos el máximo defolteador serial de la historia moderna. O lo financia con emisión monetaria y tenemos un descontrol de inflación, destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13-0 a la moneda, podríamos gritarles 3 más, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina en 15 años podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Andate, y si me dan 35, Estados Unidos. Hay pedido de derecho a réplica. Miriam Bregman, la primera que lo hizo. Le va a seguir Juan Schiaretti. Y luego Sergio Massa. Su derecho a réplica, 45 segundos. Miriam Bregman. Sí, porque Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No, ¿cuál es fue la réplica? No es entiendo. Es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Bien, gracias. Sigue en el orden establecido. Buen Schiaretti, su derecho a réplica. Milagrera. El riesgo de hiperinflación es prometer medidas milagreras para estabilizar la economía. Lo que precisamos para acabar con la inflación es, primero, tener equilibrio fiscal, como tenemos en Córdoba. Segundo, tener un banco central independiente que no financie al Tesoro y que la presidencia del Banco Central la ponga a la oposición en el país. Y tercero, precisamos ir a un tipo de cambio libre y único. Pero para evitar hiperinflación, se tiene en un periodo de transición que desdoblar el tipo de cambio, en un tipo de cambio comercial competitivo y un tipo de cambio libre. Si generamos confianza, seguramente confluirán estos tipos de cambios sin que tengamos que pasar por hiperinflación. Gracias, gracias. Recuerden que van a estar en pantalla dividida quien hizo la exposición inicial y quien está pidiendo su derecho a réplica. Hasta ahora el tercero, no hubo más. Su tiempo, Sergio Massa. Yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei. Milei plantea la vuelta de las AFJP.
Milei plantea la privatización de YPF. Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Milei plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar. Está recoachado, pero es un cassette. Tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad. Está como económica. Leyendo. Obviamente con equilibrio fiscal. Obviamente si con no, ya que esté ahí es un montón reservas, en el contexto. Pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central. La primera vez que se da ¿qué? Un derecho a réplica no puede sobre ser. Un derecho a réplica, Javier Milei ha solicitado responderle a Sergio Massa sobre su derecho a réplica. Javier Milei. Ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado. Cuando usted lo agarró, hoy teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a $125. ¿De qué estamos hablando? Me habla del caso YPF. Sabe que las empresas valen por lo que generan de flujo de fondos, pero lo que generan de sus inversiones. Hoy vale 11 veces menos que cuando la bestia de Kichilov la nacionalizó. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Mire, le explico. La verdad es que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813, se hubiera elegido por la esclavitud. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el plan Platita? ¡Se los están gastando todos ahora! Dos derechos a réplica durante la respuesta de Javier Milei. El primero, Sergio Massa. Y el segundo, Patricia Bullrich. En ese orden, lo escuchamos Sergio Massa. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado, son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina. Bien. Durante el derecho a réplica ejercido por Sergio Massa, hay dos solicitudes más, Javier Milei y Juan Schiaretti, pero antes está el pedido de Patricia Bullrich, según el orden establecido. Patricia Bullrich. De todos los países del mundo, hay muy pocos países que no tienen banco central. Digan qué tal se escucha ahí, chicos. Si yo le digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. ¿Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal? Por otro lado, le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión. Te prometieron la dolarización. Pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer. Un plan serio, concreto y eficiente. Yo hablo más cerca. El pedido de derecho a réplica de Patricia Bullrich había sido para Javier Milei. Ahora el turno del derecho a réplica de Javier Milei sobre Sergio Massa. Milei, lo escuchamos. Ministro Massa, le acabo de explicar lo que es la falacia ad populum. Y la vuelve a repetir. No importa cuántos países lo hacen o no. ¿Sabe qué? La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Probablemente a todos los políticos, a todos, les gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 20 años nos robaron con emisión monetaria 280 mil millones de dólares. Este gobierno de delincuentes lleva 90 mil millones de dólares. Nos están robando 25 mil millones de dólares por año. Por eso defienden tanto el Banco Central, porque es un mecanismo por el cual le roban a los argentinos honestos. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Por lo
lo tanto, es imposible crecer sin inflación. Tuvo un lapso, bien. ¿No? Inflación. Es imposible crecer sin inflación. Vamos ahora al último de los pedidos de derecho a réplica que lo ha hecho Juan Schiaretti sobre los dichos de Sergio Massa. Schiaretti, lo escuchamos. Hablan, pero lo concreto, que para modificar la realidad hay que hacer. Y nosotros en Córdoba tenemos equilibrio fiscal. Es una réplica. Y tenemos que alcanzar el equilibrio fiscal en Argentina, si no va a seguir la inflación. No hay medida monetaria milagrera que resuelva la inflación si sigue el déficit fiscal. La propia convertibilidad estalló fundamentalmente porque tuvo déficit fiscal durante toda su aplicación. Y para bajar ahora el déficit fiscal no hace falta hacer un ajuste salvaje. Basta con cuidar la no superposición de función entre nación, provincia y municipio. Darle los subsidios a quien le corresponden y no a todo el mundo indiscriminadamente. Y también que las empresas públicas no tengan déficit. Se escucha bien. Hemos finalizado este bloque que se ha constituido a partir de los derechos a réplica, pero vamos a continuar con el bloque temático de economía. Tiene 2 minutos Sergio Massa. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Anuncio. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que ahora tienen sí que dinero en a el las exterior casas de online, lo puedan traer y ahora usar sí que va libremente pauta para influencers. Sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano. Durante la exposición de Sergio Massa se han solicitado 4 pedidos de derecho a réplica. El orden es el de Miriam Bregman, Patricia Bullrich, no había Juan robots, Schiaretti, pero más Javier está Milei. Comenzamos entonces con los 45 segundos para Miriam Bregman. Sí, vamos a la verdad. Hay 3 cosas fundamentales que el ministro Massa oculta. La primera, que fue él el que garantizó que se apruebe el acuerdo con el fondo en el Congreso. La segunda, que el FMI le pidió una devaluación, él se la dio y llevó una inflación de más del 12% mensual. Y sabe que vienen más. La tercera, que el presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató al Fondo Monetario. Es decir, Massa ya afirmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Es el turno del derecho a réplica de Patricia Bullrich. ¿Por qué habla así? Massa, explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, podés ser un buen presidente. ¿Cómo podés dividirte en 2 personas con tanto cinismo? Aumentaste 40 impuestos. Primero siendo presidente de la Cámara de Diputados. Aumentado y nuevos impuestos. Y después, ¿querés hacer una ley penal? Ya tenés el primero, llévatelo a Insaurralde. Ahí lo tenés, llévalo ya, anda a buscarlo. Hiciste todo mal, duplicaste los números de la inflación.
duplicaste el número del dólar, generaste el 40,1 de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora? Estamos transitando los derechos a réplicas solicitados durante la exposición de Sergio Massa. Es el turno en esta oportunidad del candidato Juan Schiaretti. Le pregunto a los argentinos, a ustedes, a su familia, a sus amigos, ¿le mejoró la vida desde que Sergio Massa es ministro de Economía hace ya más de un año? Seguramente que no. Si él duplicó la inflación, la llevó del 70 al 140% anual, y el dólar, que estaba en 240, 250, está en 800 pesos. Y no puede hacerse el desentendido con el gobierno nacional. Sergio Massa es el titular de este gobierno kirchnerista, porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos. Y lo único que ha hecho Sergio Massa es conseguir que Argentina quede al borde de la hiperinflación. Y por más que lance medidas electoraleras, no va a poder compensar ni por asomo cómo en dos meses aumentó 30%. Electoralelas. Tiempo, muchas gracias. Recordamos que a lo largo de este debate, durante los tres bloques temáticos, tienen cinco posibilidades para realizar este derecho a réplica. Es el turno de Javier Milei. Ministro Massa, qué lindo que suena todo lo que dice. Lástima que no lo pueda hacer si no baja la inflación. Mire, usted en los 12 meses muestra una inflación de 120%. Si tomamos el dato punta y lo analizamos, estamos en 300. Si miramos alimentos, estamos en 470. Si miramos mayorista, viaja al 700%. Y encima hay una bomba dentro del Banco Central donde las Leliqs triplican la cantidad de base monetaria. Es decir, estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación en lugar de un cuentito de hadas? Gracias. Durante este derecho a réplica de Javier Milei, ha solicitado su derecho a réplica. Va a haber un Sergio Massa tiene 45 segundos. Voy a aprovechar los 45. Todas las preguntas. En primer lugar, quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados, en lugar de defender el 4,8 del PBI que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby. Quiero decirles además que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia argentina. La pobreza, Patricia, la dejaron en 40 y la tomaron en 25, 60% de aumento. Y por último, la dolarización es lo que genera la tentación del dólar. Sean patriotas, defiendan nuestra moneda, no promuevan el uso del dólar. Gracias, candidato, por favor. Son 45 segundos. Esto se lo recordamos a todos. Durante la exposición de Massa, solicitado su derecho a réplica, Javier Milei y Patricia Bullrich. Comenzamos por Javier Milei. Ministro Massa, mire, usted era presidente de la Cámara de Diputados. A mí me tocó votar presupuestos y siempre se los voté en contra porque tenían déficit fiscal, porque considero que son inmorales, que son un robo, que son una estafa. Por lo tanto, eso a mí, con eso no me corra. Corra a otros que hicieron déficit fiscal por lo que se endeudaron un montón. Por otra parte, usted habla de beneficios a las empresas. ¿Sabe que hace poco presenté una carta para frenar las contrataciones que está haciendo el gobierno, que están bastante turbias? ¿Sabe qué? En esa volteada cayó mi ex jefe. Mire usted. Mire qué leo, gatito, ¿no? Y el tema de la dolarización es la única forma que tenemos para terminar con la inflación. La moneda, sí, de los argentinos es impresentable. Tiempo cumplido. Es el turno de Patricia Bullrich en su réplica a la exposición de Sergio Massa. Massa, el presupuesto que presentaste en el Congreso con menos es una vergüenza. Existe en la Argentina. Es fácil presentar un presupuesto donde decís qué es lo que vas a gastar y después presentás una listita y le decís a los diputados, a ver, pongan con un lápiz rojo qué quieren tachar ustedes de esta listita. La responsabilidad del ministro de Economía, no de los diputados. Eso es no hacerse cargo. Hacete cargo, Massa, que el presupuesto que presentaste es con déficit. El presupuesto que presentaste es con un 70% de inflación cuando nos está llevando a la hiper.
dictado durante esta exposición de 40 años. Y ha solicitado durante esta exposición de Patricia Bullrich, derecho a réplica a Sergio Massa, tiene 45 segundos. Yo la verdad es que los escucho y lo primero que me viene es la idea de que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Uno que defiende en el Congreso los negocios de sus ex jefes. Defiende las AFJP porque trabajó en las AFJP. La otra que no hizo ni el mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su propio gobierno. Yo les quiero decir claramente, vamos a un sistema tributario mucho más progresivo. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Vamos a seguir bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4.5 puntos del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina. Los leo en el chat, ¿eh? No puedo... Gracias. Bienvenido al debate y el derecho a réplica. Solo recordarle que son 5 solicitudes de derecho a réplica, no por tema, en vivo en total, en los 3 réplicas. Ejes temáticos. Seguimos debatiendo el tema de economía. Tiene la palabra Patricia Bullrich. Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por abajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación. Sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Temas que voy a plantear. 3 temas básicos. Primero, un programa, temas que voy a plantear. 3 temas básicos. Primero, un programa claro y concreto, integral, que solucione todos los problemas de fondo de la Argentina. Ese programa lo tengo. Según el Conian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa el Conian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconian. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Y ustedes saben que yo lo tengo. Por tiene eso, baches, tiene agujeros. Ustedes han inventado y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminar la inflación. Es un desastre. Crecer total. Y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos Bullrich posibilidades está como caído de, un de cerrar empresas. Tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores... Podés comprar una casa sin inflación, no la comprás. ¿Qué dice? Es así de simple y podés comprar una casa sin inflación, no la comprás. Es así de simple y duro. Por eso nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro. Vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica. Estoy lista para hacerlo. ¿Se ve bien esto? Gracias. Siempre corto. Ha habido 3 solicitudes de derecho a réplica durante la exposición de Patricia Bullrich. Juan Schiaretti, Javier Milei y Sergio Massa. En ese orden comienza su derecho a réplica a Patricia Bullrich, Juan Schiaretti. Los 2 últimos gobiernos, el de Macri con Cambiemos y el actual del kirchnerismo, han subido la pobreza a los 2 gobiernos. La recibieron en el 2015 con 29% y le entregó Macri con 35%. Ya arreglamos lo que se contaba, perdón. Ya la llevó al más del 40%. Lo que precisamos, además del plan de estabilización, es que se corrija la asimetría en Argentina. Basta de que el AMBA, el boleto valga 56 pesos en Rosario y en Córdoba, valga 185 pesos. Basta de que le den privilegio a Edenor de Sur, condonándole más de 120 mil millones de pesos que pagamos todos los argentinos. Y lo mismo a ISA, que le dieron 153 mil millones de pesos que pagamos todos los argentinos. Es una réplica esto. Esto se debe tener. Gracias, gracias. Ahora es el turno del derecho a réplica sobre los dichos de Patricia Bullrich, de Javier Milei, su tiempo. Señora Bullrich, usted dice de que va a bajar la inflación, que tiene plan, pero no esbozó ninguna medida para bajar la inflación. Le voy a decir algo. Argentina tiene un déficit fiscal de más de 14 puntos del PBI y 9
se generan en el Banco Central. El déficit fiscal, cuasi fiscal que genera las LELIQs, ¿sí? Son emisión monetaria futura. Por lo tanto, aun cuando usted alcanzara el equilibrio fiscal, sabe que no le alcanza para frenar la inflación. Va a tener que arreglar el problema del Banco Central. Y los chantas que tiene como economistas, ninguno de ellos dijo qué va a hacer con las LELICs. Solamente se concentraron en la independencia del Banco Central, que cuando usted fue gobierno, se llevaron puesto al presidente del Banco Central generando una hecatombe. Vamos, ¿de qué me está hablando? Listo. Gracias, Javier Milei. Debemos comunicarle que Javier Milei ha consumido ya, siendo el primero de los candidatos en hacerlo, los 5 derechos a réplica de esta noche. Derecho a réplica ahora a los dichos de Patricia Bullrich por parte de Sergio Massa. Su tiempo. Lo primero que quiero es preguntar si, como hace 2 años o como 2 años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los 2 países que hoy tienen ese sistema. Y después le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. Hola Nacho, bienvenido. Le informamos también al candidato Sergio Massa que ha utilizado los 5 derechos a réplica que disponía a lo largo de este debate. Ahora retomamos el bloque temático de economía con los 2 minutos para Juan Schiaretti. Los 2 últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. Feliz, el dialecto cordobés me eligió. Y la verdad es de que la causa de esa destrucción es pues siempre gastaron más de lo que le ingresa, porque el hilo conductor de toda la inflación en Argentina fue siempre el déficit. Vuelva hacia su país, y señor. Y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje, como mencioné hace unos minutos, sino es necesario tomar las medidas adecuadas porque hay más de 10 puntos del Producto Bruto entre la superposición de funciones entre nación, provincia y municipio, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva, que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Y lo demás es tener un banco central que custodie el valor de la moneda y que no financie puramente al gobierno. Y por eso hay que darle independencia y hay que elegir el presidente del Banco Central de la oposición. Y claro que hay que ir a un tipo de cambio libre y único. Pero hay que evitar la hiperinflación, porque si no vamos a tener una mega devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino. Por eso en la transición hay que tener 2 tipos de cambio. Tipo de cambio comercial competitivo y tipo de cambio libre. Si tenemos 0 de déficit fiscal, si tenemos independencia del Banco Central que no financia espuriamente al Tesoro, seguramente vamos a generar confianza y seguramente van a converger el tipo de cambio comercial con el tipo de cambio libre, porque va a bajar el tipo de cambio libre, porque el tipo de cambio hoy no es 800 pesos ni son los 350 que artificialmente pone más. Esto es lo que vamos a hacer porque Argentina, para ser un país normal, precisa tener tanto mercado en el como chat, sea en posible Twitch, y tanto Estado como sea necesario. Gracias, gracias, Schiaretti. Sin pedidos de derecho a réplica, estamos debatiendo economía. Es el turno de escuchar a Miriam Breckman. Sí, después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades, es muy bueno recordar la historia. En el 89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el fondo. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil, no fue por enfrentar mucho al FMI, fue por seguir todas y cada una de sus recetas. Cuando se discutió el acuerdo con el fondo en el Congreso, con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca, advertimos que era inflacionario y teníamos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI, las consecuencias para el pueblo trabajador van a ser mucho peores.
No hay salida si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y ahora aparece Milei, mostrando sus ideas como novedosas. Pero ya las conocemos, ya las aplicó Domingo Felipe Cavallo, otro gran empleado del FMI, y fueron un desastre. Al revés de lo que él dice, para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. La verdad es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler, la plata te alcanza cada vez menos. Hay algunos, como los bancos, los grandes empresarios, que ganaron como nunca. Nosotros, que somos la única fuerza política independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Sí, muchas pero gracias. Viene luciéndose. Bien, cerramos entonces el debate sobre economía y nos preparamos para abrir un nuevo bloque temático. La celebran en el Antes, chat. Vamos a ver la cantidad de derechos a réplica que han consumido cada uno de los candidatos y candidatas esta noche. Vamos a hacer el resumen. Miriam Bregman, 2 derechos a réplica. Sergio Massa, los 5. Patricia Bullrich, 3. Utilizó 3 derechos a réplica. 4. Juan Schiaretti. Javier Milei también utilizó los 5. Reiteramos, los derechos a réplica son aplicados en los bloques temáticos y son por un total de toda la noche de los 3 bloques de 5 derechos a réplica. No, en total. Ahora abrimos el segundo bloque temático, es educación, y de acuerdo al sorteo realizado, los primeros 2 minutos son para Sergio Massa. Sí. La educación es un derecho de todos y todas. Tiene que ser público y gratuito. La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad, que se llama capital humano. La educación, además, es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Ojo, el salario también ayuda, es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso. Quiero contarles que mandé al Congreso la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación, con varios objetivos que te los quiero enumerar. En primer lugar, la construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infantes. ¿Con qué objetivo? La mamá que va a trabajar deja a su hijo al cuidado y en un proceso educativo. Plan de alfabetización de primero a tercer grado, para que nuestros chicos vuelvan a aprender a leer y se acostumbren a leer. Además, estamos planteando matemática, robótica, programación e inteligencia artificial como materias obligatorias en cuarto y quinto año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que nuestros pibes tengan salida laboral. En materia universitaria, te quiero contar que estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar la oferta universitaria, no como ellos que te la quieren cobrar, gratuita, libre y de calidad para que vos puedas elegir dónde estudiás. Y en paralelo, un fondo dentro de los 8 puntos del PBI para presentismo, porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula. Por último, quiero dejarte un mensaje a vos que sos mamá. Los que promueven la venta libre de armas mandan a tu hijo a la escuela con una mochila, no, con un revólver. Yo lo había dicho la otra vez. Quiero que vaya con una notebook. Gracias. Sí. No ha habido pedidos de derecho a réplica. Estamos debatiendo educación. Tiene el turno la palabra Patricia Bulbas. Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, no puede ser. Les pone un cero y los manda a marzo. Así que, Massa, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país. Estamos destruyendo el futuro de los chicos. 2 años tuvieron las escuelas cerradas. Se terminó la mejor educación del mundo. Hoy vivimos una tragedia educativa. Millones de chicos sin clases. Ustedes aliados a los gremios, siempre, nunca del lado de los chicos. Mamás y papás, conmigo la historia de los paros se termina. Y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre. Primero, 190 días de clases, ni uno menos. Segundo, lo vamos a declarar servicio esencial.
para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase. Las aulas son sagradas y los chicos siempre en las aulas. Y yo estoy convencida que las maestras y los maestros, entre Baradel y los alumnos, van a elegir por sus alumnos. Por eso les pregunto y les digo, primero, el presupuesto educativo que mandó Massa no es verdad que lo aumentó, lo bajó un 9%. Segundo, vamos a ir a una primaria con conocimientos reales. Hoy los chicos no saben leer y escribir. Van a leer, van a escribir, van a tener programación, van a tener ciencias y todo lo necesario para poder entrar a la secundaria equipados. Una secundaria con salida laboral fuerte, carreras cortas, universidad que pueda tener relación con la matriz productiva de cada provincia. Y por último decirles, vamos a la educación de Sarmiento, porque en los humildes bancos de las escuelas se forja nuestra nación. El tema, recordamos, es educación y es el turno de Juan Schiaretti, tiene 2 minutos. La educación es la que hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente. Y debe ser una responsabilidad del Estado garantizar la educación pública y gratuita. En Argentina, la responsabilidad de educación primaria y secundaria es de las provincias. Y yo quiero contarle que muchas de las cosas que plantean aquí ya las hemos hecho en Córdoba. En Córdoba tenemos los jardines de 3 años y de 4 años obligatorios. Tenemos la jornada extendida en la primaria con hasta 6 horas de clase para los niños de cuarto, quinto y sexto grado. Y en la secundaria el 44% de las escuelas públicas tienen orientación técnica. Y hay un tipo de escuela que son las escuelas PROA, donde los jóvenes se reciben en especialidad de software y biotecnología, donde tienen 8 horas de clase por día. Y en esa escuela, mientras la repitencia y el abandono es del 40%, en la media del país, en la secundaria, en la escuela PROA de Córdoba del 6%, porque los chicos están motivados. Y en todas las escuelas técnicas tenemos 3.800 acuerdos con las empresas para que hagan pasantía. Y cuidamos también el salario de los docentes. El salario inicial de maestra de Córdoba es el más alto del país. Ahí estamos viendo algunos mensajes en pantalla, nadie pasa por decreto. El que no sabe, repite el año. Y cuidamos los estudiantes, porque hacemos las pruebas de evaluación de la calidad educativa, las pruebas PISA y las pruebas PRIMA. Y también acá Marina cuenta que en Córdoba las escuelas de los docentes son contratadas de una, o con internet gratuita a los estudiantes. Eso hacemos en Córdoba. Y en el país lo que precisamos es que la nación deje de superponer funciones Córdoba, con las provincias. Que le pase los recursos directamente a las provincias por coparticipación con todo lo que dicen que van a recaudar más. Esa es la manera de que Argentina tenga una buena educación. Hay docentes educación. Cordobeses dando por tierra con todo esto. Gracias. Que dice Schiaretti. Ahora es el turno, debatimos educación. 2 minutos, Miriam. Muchas gracias. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia, donde la mayoría son mujeres y son ellas las que se hacen cargo todos los días de los problemas que los pibes y las pibas llevan al aula. Y encima me imagino ahora escuchando en su casa y teniéndose que aguantar que los candidatos las hagan responsable de la crisis educativa que vive nuestro país. Si no fuera por la lucha de las docentes junto con estudiantes, cooperadoras, la comunidad educativa, la situación sería mucho peor. Quienes tenemos hijos e hijas en la educación pública lo sabemos. Pero en campaña todos vienen y prometen. Sergio Massa, candidato, promete 8% de presupuesto educativo. Pero Sergio Massa, ministro, no puede garantizar el 6% que dice la ley actual. Hablan de Estado presente y no pueden poner una estufa en cada aula. Bullrich y Macri, ¿para qué me voy a referir? ¿No? Hundieron la educación pública. Milei viene con las escuelas voucher. Vayan a Chile y vean cómo resultó. Aumentó la desigualdad educativa. Hay una educación para pobres y otros para ricos. La educación no puede ser un negocio. Y advertimos, vamos a defender la educación sexual integral obligatoria, porque entre otras cosas sirvió para identificar numerosos casos de abuso en niños, niñas y adolescentes y también para respetar la diversidad sexual.
tenemos derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Y quiero agregar algo más. Que los funcionarios políticos cobren como un docente. Porque acá Bullrich viene y ataca a la docencia. Sergio Massa hace poco les dijo a las docentes que se acabó la joda. Que los funcionarios cobren 90 lucas por mes. Joda la de sus funcionarios que se van en un yate de paseo a Europa a tomar champán. Muchas gracias. Para dar a conocer su propuesta sobre educación, tiene 2 minutos Javier Milei. Durante 8 minutos escuchamos las palabras de mis adversarios. Un montón de palabras bonitas, frases pomposas, un montón de buenas intenciones. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, ellos son los responsables que hoy el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma. Que el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer. Y que el 70% no puede resolver un problema de matemática básico. Esto además ha agravado en una situación donde el 60% de los chicos son pobres. Por ende, ¿qué pueden hacer, pobrecitos, frente a semejante desastre? Por ello, nosotros estamos planteando una propuesta revolucionaria, que es la idea de implementar la idea del capital humano. El capital humano es profundamente importante en los últimos 250 años de la historia de la humanidad. Y ahí encontramos que hay dos temas muy importantes. Está el capital humano de primera generación. Queda derechos humanos. Sí, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación y que jugó un rol fundamental durante el siglo XIX. Por otra parte, hay un rol fundamental para la educación, para el aprendizaje en la práctica, y eso tuvo un rol central en el siglo XX y más que lo tiene ahora en el siglo XXI. Para ello, nosotros proponemos que ese ministerio tenga 4 áreas. Un área de niñez y familia, un área de salud, un área de educación y un área de trabajo. Además, es interesante porque estamos planteando modificar la forma en la cual se da la asistencia en Argentina. Se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado. Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar y si es posible que aprendan a tener una empresa de pesca. Mierda el peso de porque la merluza, vamos chicos, por una solución los donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos de del Estado y de los políticos. Durante la exposición de Javier Milei, Patricia Bullrich ha solicitado su derecho a réplica. Tiene 45 segundos. Milei, cuando las madres y los padres del país pedían a gritos abrir las escuelas, vos en los canales de televisión gritabas: que no se abran, nos vamos a contagiar. No te importa la educación. Andá con el voucher a La Puna, donde hay una escuela. Andate al sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina. Planteás un modelo que solo puede ser planteado en la ciudad de Buenos Aires. El país es más que la ciudad de Buenos Aires. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad. Nosotros defendemos la escuela pública para todos, la escuela de Sarmiento, con la igualdad de oportunidades. Gracias. Gracias a los 5. Terminamos el debate sobre educación en esta noche y también nuestra participación como moderadores en este tramo del debate, el primer debate de este 2023. Fue un privilegio participar de este primer debate presidencial del año. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos, Lucila Trujillo y Esteban Miró se harán cargo de la moderación de la segunda parte del debate. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar debatiendo mientras por la Argentina que viene. Ustedes ven una mesa. Queremos agradecer muchísimo el celular, que son Chris a, y Agus, a la provincia cámara como para, y a cada uno de los santiagueños que han ayudado. Mientras le cambiamos la batería, no saben, a la cámara, le voy a bajar el volumen en este momento a donde entra el debate porque me altera un poco. Bueno, chiques, mi posición es muy difícil porque en el momento que yo podría hacer pis es el momento que tengo que estar acá mangueando, la verdad. Así que no, vamos a aguantar, está dura la mano. Ahí apagué el audio de la tele. ¿Cómo estamos? ¿Por qué? Ay, ¿se puede poner una encuesta, chicas? Sí. Dora, ¿quién va ganando hasta ahora? ¿Se puede poner? 5 opciones, no sé si se puede poner. A Schiaretti lo podemos limpiar igual. Sí. A Schiaretti lo podemos limpiar. Creo que se puede. Sí, sí, se puede. ¿Ya está la encuesta? No. Ah, estoy yo en cámara de nuevo. Ok. Pongamos que... ¿Querés que yo ponga en Twitch y vos en YouTube? Sí. ¿Quién va ganando hasta ahora el debate? Sí. Como que fuéramos TN, ¿viste cómo es?
Como que fuéramos tenis. Yo pongo en Twitch, a ver si me sale. No sé si alguien tiene que ganar el tal debate. Lo veo mal a Massa, ¿eh? No sé, compañero, si alguno quiere, querés venir, Cris, a comentar, vení, ¿eh? Lo veo mal, lo veo mal. Lo veo robotizado completamente, no llamando la atención. No, pero la tendida que le pegó a Bullrich con lo del 13% fue espectacular. Sí, eso fue gracioso. Y que permanezca impasible cuando todos lo están atacando también es bueno, me parece. Yo lo vi muy bien. Va, no sé, capaz soy el único que lo vi bien, pero lo vi sólido. Yo lo veo... Me dijo cárcel sí. Para los evasores y los que fugan. Y me conquistó. Ah, como que ahí tiró un buen guiño. Sí. Ahí tiró, bueno, y ahí le contestaron empezá por Insaurralde. Empezaba por Insaurralde. Como poco también se las dejó servida, pero si está la encuesta en Twitch y espérate que no estoy en YouTube. A Milei se le trabó bastante la lengüita al final. Sí, sí, patina. Patinando. Patina. Yo voy a ver Insaurralde. Como poco también se las dejó servida, pero sí. Para mí va ganando Milei, ¿para qué mentirles? No es lo que yo quiero. Lo veo bien a Milei hoy. ¿Qué quieres que haga? Lo veo. Está bien que ganar es medio con solo no gritar, ya él va ganando, ¿viste? Porque se puede controlar. Que acá, claro. ¿Sabés cuándo se saca él? Cuando lo interrumpen. Sí, y acá no se puede interrumpir, claro. Mira, para todos, somos muy troscopanarco-peronistas aborteros acá. Va ganando Bregman para la gente en Twitch. Mirá. Y para mí no está ganando ninguno. YouTube va ganando Bregman también. Ah, bueno, pero no sé. Bueno, chicos, está muy sesgado este Igual, chat. Perdón, muy bien. Bregman, muy bien. Bregman, muy bien. Cuando habla de nacionalizar el comercio exterior y todo eso, estamos todos de acuerdo. No, y además está sólida. Ahora, espérate, quiero decir varias cosas. Porque veo que se sumó un montón de gente ahora en el corte. Sí. Hubo algún problemita de sonido, ya está resuelto. Así que invitades a quedarse para este segundo tramo. Van a poder ver mejor si se fueron al comenzar, que hubo algunos desperfectos. Y está bueno si hacen una ola de tweets de che, estamos viendo el debate acá, está funcionando bárbaro, pongan mate, puede servir. Ah, ¿usted puede pedir agua en un vaso limpio? En el uno chiquito que queda. Fíjate alguno. No, ese no sé, si no lo sé para alguien. Okay. A ver cómo vio la gente a Massa, la rusa. Si no, el amarillito. Y estamos para una Clerici de likes, eso es muy importante. Agradecerles los aportes que van llegando. Yo no te quiero dejar pegado igual con el tema pedir aportes, pero bueno. Estoy para aportar también. No, estás loco. No, después, viste, aparecemos con un chocolate rubo. Gracias, vieja. Aparecemos con un chocolate rubo del mate, viste. Si yo, yo fui de invitado, ¿eh? Traje una de débito. Yo aparezco con un gatito y un Rolex. Bueno, en fin. En somosmate.ar van los morlacos, vieja, y agradecides. Con quienes vienen aportando algún dinero, acá en YouTube también. Cero Ela Enchanted. Bueno, chicos, está muy difícil el tema nombres, ¿eh? No hay Juan Vélez Pérez. Rusa, te amo, revolucioname lo que quieras, dice Félix. Che, muy bien de aportes, ¿o no? Yo estoy loco. Hay gente poniendo muchos superchats. Qué gracias, bueno, Félix. Gracias por apoyar. Se han pagado las empanadas, che. Eso ya es un montón. Podemos garantizar las empanadas de la semana que viene también. Esto es muy importante. Ganó Miriam Bregman en la encuesta en Twitch, seguida de Massa. Y en YouTube gana Bregman, seguida de Massa también. Así que, está bueno, masacre. Una lástima el troll de La Libertad Avanza que no pudo. No logró lograr ese logro. Ahora vayan a votar la de TN. ¿Y Sarmiento? ¿Por qué Bullrich cuando empieza una oración dice... Massa. A cámara, decilo. Massa. Seminelli. Se queda un par de segundos. Insaurralde. Milei. Porque le sale una cosa. Y Sarmiento te pondría un 1. Sarmiento estaba en la tumba y de repente dice: ¿cómo? Es terrible. Yo a Massa lo veo. O sea, yo siento que es un buen valor de Massa, que es alguien que sabe de lo que está hablando, que habla de forma fluida y. Mirá con lo que nos conformamos. No, ya la vara no hay. No, pero viste que estos son instancias muy cauchadas. Hablamos porque el día del debate de Vice fue el día anterior a que viajemos a Rosario, sí. ¿O no? Entonces, justo lo comentamos un montón en el auto. Estaban todos. Son cero carisma los candidatos a Vice, salvo Villarruel, que es, no sé, una dama. Dama de hierro. Sí. Pero como que era todo, viste, gente hablando de memoria. Y acá, la verdad que me estoy sorprendiendo que Massa es un tipo hablando de memoria, no corriéndose ni un segundo. Lo veo robótico, no sé. Es que Areti también. Bullrich intentando hablar de memoria sin siquiera lograrlo, lo cual no es completamente deprimente. Por eso dice, ¡Massa! Porque ser una cosa patotera y ¡Massa! Y para hacer tiempo también, imagino. A Miriam, obviamente, Miriam es objetivamente un cuadrazo, aunque militara con Milei lo sería, porque es alguien que habla de cosas que sabe y que me parece que las sostiene en sus hechos. Me parece que le es fácil hablar en estas situaciones porque es buena en su retórica y porque cree en lo que habla. Y Milei repite las mismas frases hechas que dio en todas las entrevistas. Exacto, en todo lo mismo.
Se renota el coacheo. Pero eso, por ejemplo, a mí me sorprendió en el debate de vices, porque el Caño fue de madera total. Oh. Y digo, es una persona que eventualmente cree en lo que está diciendo. Uno, no sé, creería que crees lo que está diciendo. Sí, estás en el Fitch, ¿no? Para decir cualquier cosa. No, te pasa que ahí a LLA. Te juegan muchas cosas también, sí, en ese momento. Pero robot total. Y de Massa yo esperaba más. Igual, de Massa está tieso. Sí, está tieso, es cierto. Del Caño, en el debate de 2019 también. No, completamente robótico. ¿Verdad cuando se quedó para pedir un minuto de silencio? Sí, por Ecuador había sido. Por Ecuador. No, Del Caño es de madera, es objetivamente de madera. Miriam es muy buena. Sí, es muy buena. Che, hay un montón de gente, chicos. Clerici de like, por favor. Clerici de likes a este video. Una suscribida, un ¿querés seguir que rote un poquitito mientras mangueás? Bueno, es que Arti salió mejor que la Burrich. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguien la ve de alguna forma? Yo siento que no hay nada para decir, es terrible. Los candidatos piensan lo mismo. Es cierto que hay mucho coacheo, mucha... ¿Está prendido ese, Dori? ¿Eh? Podemos comentar. Yo creo que está todo muy... Pero demasiado... Obvio que es un debate. Viste que no había mano a mano así. No, pero no sé, porque queda una hora todavía de debate. Y queda un eje que es derechos humanos, que lo van a sacar así. Yo no sé si no hay un momento de... Para mí hay un momento al final. Eso puede estar interesante. Sí, eso va a estar bueno. Pasan al punto de encuentro. Andy lo inventó todo. Ahí es donde Milei se quiebra. Sí. El chabón en mano a mano. Lo mirás a los ojos y lo interrumpí dos veces y... O en el medio del argumento sacás una fotito así de Conan y el tipo se va. Igual cuando sea presidente. Viole, comenta algo, piden acá. Está prendido aquí el micrófono también. Yo voy a aprovechar esto para hacer un puchito de... Bueno. Pero Sergio estuvo mejor parado, sí, literalmente parado. Ah, estuvo bien Sergio, ¿viste bien Sergio? Yo quiero que gane, no es que no quiero que gane, solo me gustaría que hicieran su parte. ¿Qué, vieja? Estoy un poco impactada con el uso de los derechos a réplica, como que dale, boludo, como ahora sí. O sea, no, igual está bien que manejo la ansiedad de los candidatos. Pero es cierto que el eje más importante, se podría decir, es economía. No, pero solo pará, fueron las primeras tres alocuciones. Sí. O sea, sí, pará, loco, calmante. Pero se los quemaron en el eje que va. Yo me imagino que, por ejemplo, Miriam se estará guardando para derechos humanos, para interpelar a Milei. Eso está bien. Sí. Eso está bien. Cada uno tiene como sus puntos fuertes. Justo educación no es el punto fuerte de ninguno. Pero no se han quemado derechos de réplica. Me encantaría también que interpelen a Patricia Bullrich, sí. Así que me parece que Miriam debe tener guardado por lo menos uno para cada uno y me parece re importante que se hagan esas preguntas porque a muchos otros pueden ni detenerse. Si vuelve a nombrar Córdoba, que pongan unas... Claro. Solo va a hablar de Córdoba, chicos, no entiende qué hace en este país. Igual lo que pasa es que hace el derecho a réplica, Miriam. Sí. Y Milei ya no puede responder porque ya no tiene... No, porque bueno... con masa, pero ¿viste? Pero quiero decir. Sí, es verdad, porque no le va a poder dar la respuesta. Eso seguro es mejor que Milei no tenga más derecho a réplica, sí. Pero de repente igual, claro. Acá Germán dice, Milei y Bregman tienen muy buena oratoria, por eso se los ve más relajados. Para mí Milei no tiene buena oratoria, está también diciendo lo que sea Cris, repitiendo cosas que viene diciendo en todas las entrevistas, casi textuales. Igual Massa también viene diciendo cosas que dijo casi textuales. O sea, obviamente cada uno tiene un speech para el caso, pero no sé, yo esperaría de Massa que no esté tan tieso, tan robótico. Hay algunos superchats para leer. Gracias, Gina. Clerici significativas, gracias. Aprovechamos que está Cris. Dice Celes, Massa se concentra y no responde boludeces. Puede ser, pero podría meterle un poco de fluidez al discurso. Massa es un político de elite, de primera A. Gracias, Fuck Bill, por tu aporte. Gracias, Julieta, también. Massa por el milagro. Sí. ¿Qué, puedo mandar unos saluditos? Sí, obvio, yo le tiene saludos para mandar. Gracias, Noelia, también por tu aporte. Mis amigas Brice y Valen están viendo desde Granada. Uy, bueno, manden euros. No, qué lindo, qué lejos, qué hermoso Granada. Sí, no sé estuve si dos días euros, ahí. Pero bueno, están, hermoso, están hermoso estudiando, lugar. Están estudiando. Es un lugar muy mágico. Sí, y después. Muy gitano. Ani está mirando desde el barrio chino. Bueno, casi otro país. Casi otro país. Casi otro país. Manden yuanes del barrio chino. Unos yuanes del barrio chino. Esto estaría... es muy porteño, pero qué feo lo que han hecho con el barrio chino, Dios mío. Qué feo lo que han hecho. Polémico. Es muy feo lo que han hecho. Bueno, chicos, estamos en un récord total de audiencia. Veo que se sumó, no sé si terminó otro stream o algo, que se sumó mucha gente el último rato. Vamos a aprovechar, porque quizás hay alguien nuevo, para recordarles que Mate es un medio fundado por unas minas bárbaras. Unas acá hay tres en pantalla, tenemos a Dora ahí.
Santi es otro integrante fantástico de Mate que está desde la fundación. Hoy vino invitado Cristian Siminelli. Falta Facu, se nota la ausencia, falta Facu. Esperemos el domingo que viene pueda venir. Tenemos unos cuantos programas. Están invitados a conocer el canal, a suscribirse en YouTube, a seguirnos en Twitch. La descripción de YouTube están todos los contenidos que ofrece Mate cada semana. Los hacemos con mucho amor, con mucha dedicación. Nosotros nos bancamos con los aportes que hace la gente que nos quiere y que por en ocasiones como esta están acá con nosotros, ¿viste? Les ponen, veo que les entusiasma que estemos nosotros acá, a nosotros nos entusiasma que estén ustedes ahí, así que bendecides, y si lo valoran, si valoran el esfuerzo y el trabajo, en somosmate.ar pueden dejar alguna habitualia, algún morlaco para que, bueno, sostengamos básicamente esta estructura. Y si no, pueden dejar un like, pueden comentar, pueden participar del chat, pueden contarle a otra gente que estamos acá viendo el debate, que quizás les interese. Nos estamos portando bien igual, estamos calladitos, tranquilos, mirando lo que dicen. Bien. Lamentablemente. Bien. Y bueno, pero es que si no, no se puede. No, lamentablemente escuchamos lo que dicen. Sí, lamentablemente. A mí es que Areti me bajó el astral mal, no, chicos. No, no, es que Areti me liquidó. Tremenda. O sea, me liquidó. Es que Areti con su Córdoba. Igual, o sea, también de los 5 que están ahí, hay solo 2 gestionando cosas y son Massa y Schiaretti. Y nadie le estuvo estudiando la carrera a Schiaretti, la verdad, para rebatirlo. O sea, solo Massa tiene que responder por cuestiones concretas. Pero tiene un valor para mí estar gestionando algo. Bullrich, no sé qué gestionó. O sea, bueno, el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo? Presidente del PRO, pero eso no es gestión, ¿viste? Es muy, muy, me bajonea mucho Bullrich. Yo la veo desdibujada y sí veo que esto es entre Massa y Milei, pero también nos podemos sorprender. ¿Un coaching de Milei para Milei villano? ¿Un qué? ¿Coaching de Milei para que parezca un villano? ¿Mentón bajo? ¿Vos decís que lo coacharon para eso? Total. Mentón bajo siempre y viste que le maquillan la papada. Sí, él tiene problemas con la papada. Yo no estoy acá para andar pisándonos entre fantasmas la sábana. Pero siento que la cara para abajo, las luces que le pegan así, siempre te genera esa cosa. Para mí es mala iluminación, Milei. No, pero para esa propósito la pose en la cara, todo el tiempo. Y puede ser. Te mira así. Había varios docentes también desmintiendo lo que planteaba Schiaretti de la educación en Córdoba y la robótica y esto y lo otro, contando que son contratados. Nadie le replicó a Schiaretti, no, eso es tremendo. Viste que al final lo que importa es que te puteen, porque significa que existís. Vamos, que estamos por llegar a 3.000 en YouTube, chicos. Traigan 3 amigos, así llegamos. Dale, dale, dale. Vamos, viejes. Manden un vamos, link. Vamos, vamos, que nos da mucha felicidad estar haciendo esto. A mí me encanta ver esto con mis compañeros y con ustedes. Todo esto es lo mejor que pudo hacer Bullrich. Chicos, o sea, esto ya lo dijimos antes, por las dudas lo replicamos. Bullrich hizo simulacros enteros de debate con personajes como que diga, Violet Breckman, Dora es Schiaretti, ¿te gusta Schiaretti? ¿O preferís Milei? Santi es Milei, ¿viste? Hacemos así. Cris es Massa y Aus es Barini, ¿te gusta? Prefiero a Luli Trujillo. Luli Trujillo, que todavía no la hemos visto, por eso no la mencioné. Y practicando, y esto fue o sea, no saben lo que fueron las demás tomas, no saben cómo quedó el otro, la retórica, o sea, es impresionante. Todo esto fue lo mejor, eso, hiperinflación Córdoba, Sarmiento, adversario quedó. Imagínate sin ensayo lo que hubiera sido. Lo que hubiera sido, ahí veo que está por empezar nuevamente. Yo durante el debate no los leo en voz alta, los estoy leyendo yo y riéndome probablemente, pero Dori pone en pantalla algunos... le doy volumen de nuevo, Dori. Pone en pantalla algunos... ¡Llegó Luli! Está Luli Trujillo, vamos. Algunos mensajes, así que nos leemos a través de la pantalla. Segundo bloque, vamos. Desde Santiago del Estero, madre de ciudades, Esteban, buenas noches. Buenas noches, Luli. Acordate bajar de nuevo la ganancia. Ustedes pueden ahora mismo escanear el código QR y de esta manera... Confirmen si se escucha ingresar, bien. ...ingresar a un canal especial de YouTube con intérpretes... Gracias, Corea del Centro, por tu aporte. Y ahora sí, candidatos y candidatas, vamos gracias, a dar Rogers, gracias, y Lucas. Último bloque temático de la noche... el cual, por primera vez en la historia de los debates de nuestro país, fue elegido a través de la participación Luis dice que Massa gana en primera vuelta. Y la gente eligió gracias, derechos China. Humanos y convivencia. Pero antes vamos a ver qué uso han hecho hasta el momento, candidatos y candidatas, de los derechos a réplica. Muy bien, repasamos. ¿Se está escuchando Miriam algo? Breckman, 2. Sergio Massa, 5. Porque me parece que está entrando por Patricia Bullrich, por la tele de nuestro... 4. Acordate, Juan Schiaretti, 4. Y Javier Milei, 5. Como estamos iniciando un nuevo bloque temático, algunos de los candidatos y candidatas se quedaron sin opciones, pero hay otros que sí. Y les quiero recordar que si no lo usan en estos momentos, no lo van a poder utilizar la semana que viene, es decir, el domingo 8 de octubre. Estamos... ¿Está claro? Perfecto.
Tal como viene ocurriendo, cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para exponer a este bloque de derechos humanos y convivencia. Este bloque de derechos humanos y convivencia gracias, democrática es la candidata Patricia. Hutchinson cruzó para Cris, dicen. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien. Los argentinos ya aprendimos que cuando no impera la ley, llegan las tragedias. No puede. Yo lo viví. Y siento que la Argentina aprendió mucho de eso. Yo aprendí que la única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia. Y todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina. Por eso elegí el camino del Estado de Derecho. Y lo digo de frente, porque todo el día están diciéndome que yo usé la violencia. Yo no la usé, yo fui de una organización juvenil. Y siempre, siempre lo dije. Y lo digo aquí, frente a millones y millones de argentinos. Y quiero decir que lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad, como a Mandela, como a Mujica, que fueron presidentes de sus países. Por eso quiero plantear esto con claridad, para que nunca más se acuse falsamente. Por otro lado, decir que esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares. Con Villarroel. Pero vamos a la convivencia democrática. Basta de piquetes, basta de hacer de la vida de la gente una todos convivencia en el proceso imposible. Con vamos a terminar con los piquetes, con las tomas de tierras, con la toma de tierra en las Patagonias. Vamos a representar a todos los argentinos que quieren trabajar y vivir en paz. La convivencia democrática está rota porque todos los sindicatos y todos los piqueteros que responden al gobierno ahora están todos callados, todos mudos, pero cuando viene otro gobierno empiezan la lucha. Nosotros vamos a defender la convivencia democrática de verdad. Sí, cuando le disparan a la vicepresidenta, está muda, está bueno, ¿no? Hay un pedido de derecho a réplica. Preguntan lo hizo si va a sacar a Benetton Miriam Bregman de la Patagonia. A Patricia Bullrich, 45 segundos. Y sí. Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática. Y Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinado por la espalda. Si se cree que con casi un femicidio por día en nuestro país, con trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, con programas sociales que son recortados, nos vamos a quedar callados, se equivoca. Con comerciantes que sufren de cortes de luz por semanas, con mamás que ven cómo les recortan en discapacidad, ¿qué quieren, que no protesten? Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo. Todas sus políticas implican represión. Lo que le voy a aclarar desde ahora es que a la izquierda, a nosotros, a nosotras, nos va a encontrar acompañando cada uno de esos reclamos populares. Gracias. Hay otro pedido de derecho a réplica, lo realiza Patricia Bullrich a Miriam Bregman. Patricia bien, Bullrich, bueno, grande a los gendarmes que fueron absueltos. A los gendarmes que fueron absueltos, no, acusadas, no, sus familias destruidas. En el colegio les gritaban Miriam asesinos, cuando lo único que habían hecho era cumplir con la ley y con el deber. Así siempre tratan a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad de nuestro país. No les dejan vivir en democracia, los quieren tirar al rincón. Yo les rindo homenaje y voy a ser siempre defensora de aquellos que cumplan con la ley. Siempre. Santiago Maldonado fue un juicio y todos absueltos. Así que si creen en la justicia, en vez de decir lo que siguen diciendo, digan la verdad, porque la verdad en este país no se defiende sola. Bien, es la última posibilidad que tenía de derecho a réplica Patricia Bullrich. Y ahora le damos la posibilidad, 2 minutos a Juan Esquivel. Me liquidó. Los derechos humanos son un patrimonio de todos los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político o un gobierno tentando apropiarse de ellos. Yo fui dirigente estudiantil del Córdoba. Tengo tiros en mi cuerpo en un atentado que sufrí por parte de bandas parapoliciales cuando tenía 20 años y era dirigente estudiantil. Me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matar. Y de esa tragedia aprendimos todos. Aprendimos el valor de la democracia, aprendimos también la necesidad de respetar las instituciones.
Por eso en Córdoba nosotros respetamos las instituciones. El Superior Tribunal de Justicia, que es el equivalente a la Suprema Corte, tiene miembros que fueron nombrados hace 27 años por el anterior gobierno radical. Jamás se nos ocurriría iniciarle juicio al Superior Tribunal de Justicia como hace el gobierno nacional de Massa con la Suprema Corte cuando le inicia el juicio político. Tampoco jamás se nos ocurriría no acatar un fallo de la justicia, como hace el actual gobierno nacional de Massa cuando no acata los fallos de la justicia. Y el Consejo de la Magistratura no tiene mayoría la política, sino que la justicia y las organizaciones. Tan graciosos en el chat. El gobernador no puede cambiar el orden de mérito que establece el Consejo de la Magistratura en los exámenes. Y además, nosotros respetamos la libertad de prensa. Un shot cada vez que querés te dicen Córdoba. No le echamos la culpa a la prensa de cualquier error o fracaso, como hace el gobierno nacional de Massa. Y en vez de espiar a la gente, como espió el gobierno de Macri, nosotros no espiamos a nadie ni perseguimos a nadie. Por el contrario, fomentamos la pluralidad de ideas para que crezca la sociedad. Solo en Marte. Eso es lo que queremos hacer en nuestra Argentina para que haya seguridad jurídica y seamos un país normal. Muy bien, gracias, Esquerete. Quien tiene la palabra a continuación es Miriam Bregman. Elegí ser parte de esta lucha desde muy joven, cuando estaba en la facultad. Soy abogada en causas de lesa humanidad, contra Astiz, el Tigre Acosta. Actué en el juicio contra Echecolás, en el que desapareció por segunda vez nuestro compañero, Jorge Julio López. Por eso me indigna, y no voy a naturalizar, que vuelvan las ideas negacionistas, y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Nuestra lucha nunca fue fácil, nuestra lucha no es ningún curro. Y con la misma fuerza condenamos las desapariciones y asesinatos de los pibes a manos de las fuerzas de seguridad bajo gobiernos constitucionales. Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Lucas González, no son excesos, son parte de una política criminal sostenida desde el Estado. Hace muy pocas semanas vimos una enorme violación de derechos humanos, la represión al pueblo jujeño. Bullrich lo avaló. Milei dijo que Gerardo Morales había actuado con tibieza. Y Sergio Massa dijo que si llega a ser gobierno va a invitar al represor Morales a conformarlo con él. A la derecha se le enfrenta siempre, porque si no, crece. Por eso aprovecho este lugar que ustedes votaron que este tema esté acá para decir ni un paso atrás, ni un paso atrás. Defendemos incondicionalmente el derecho a la protesta. Aunque las Bullrich, Luro Pueyrredón les moleste tanto que el pueblo trabajador salga a la calle, no nos vamos a callar, porque siempre que conquistamos un derecho es porque salimos a manifestarnos, porque salimos a pelearlo. No entiende de qué estamos hablando, lo sabemos. Pero nuestra pelea va a seguir siendo con la misma fortaleza como vamos a seguir condenando la represión al pueblo jujeño. Muchas muy gracias. Muy bien, candidata. Los dos minutos para Javier Milei. Bueno, los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso les quiero dar la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No hay lugar para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, está saliendo del closet un poquito. Las fuerzas está bien. Del Estado cometieron excesos. Está bien. Y por tener el monopolio excesos. De la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos.
aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como sueños compartidos, o lo que es la propia Universidad de Madres Plaza de Mayo. Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia, sigan tratando de discutir la historia, reescribirla. Nosotros venimos acá, ¿saben qué? Para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre. Y nosotros nos vamos a ocupar de aquellas personas que están bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia, del 60% de chicos que no pueden morfar. De eso nos vamos a ocupar nosotros. Bien. Terrible. Qué bueno ante que la lo palabra porque... de Javier Milei, Miriam Bregman ha pedido derecho a réplica. Sí, necesitaría 4 o 5 horas para contestar las barbaridades que he escuchado. Pero voy a ir a una cuestión de fondo, porque Milei habla mucho de la libertad. Entonces me gustaría decir a qué se refiere Milei cuando habla de libertad. Cuando él habla de la libertad de despedirte sin indemnización para poder bajar salarios, todo lo que el mercado quiera, aunque te mueras de hambre, o tengas que vender un bracito para llegar a fin de mes. La libertad para él es, si querés salud, pagatela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. En definitiva, la libertad para Milei es sálvese quien pueda. Milei ensucia la palabra libertad. Por eso, mientras haya desigualdad social, la libertad será solo para los ricos. Esos ricos, esa clase dominante que fueron capaces de imponer una dictadura en genocida en nuestro país y tener como resultado 30.000. Su tiempo ha finalizado. Para cerrar, ¿le apagan el micrófono en la mitad? Tiene la palabra Sergio Massa, lo escuchamos. Muy buenas noches nuevamente. Y en primer lugar, quiero agradecerle a la gente. Saludos. Este tema. Lo incluyó el voto de la gente en la agenda. Botón de réplica y botón había de saludar. Algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir, a pesar de que debe ser una política de Estado. Y quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero, cuidar el legado. Memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las juntas y terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre esos nuevos derechos una agenda de políticas de Estado. Y para eso necesitamos apelar a la convivencia democrática y a los grandes acuerdos. Muchas veces fui muy criticado por mi capacidad de diálogo. Muchas veces fui vapuleado por dialogar con todos los sectores. Hoy quiero aprovechar el capítulo de convivencia democrática para insistir. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios, a trabajadores o comerciantes, porque vean a sectores liberales, radicales o del PRO, porque en definitiva el desafío que tenemos es construir políticas de Estado y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina. Gracias. Se han solicitado 2 derechos a réplica. Quien lo hizo en primer lugar fue Miriam Bregman. Luego será el turno de escuchar a Juan Schiaretti, 45 segundos. Sí, porque siempre para defender las libertades democráticas hemos tenido que salir a la calle y que luchar. Y el compromiso del ministro Massa, la lucha contra la impunidad de los represores, la verdad que ha sido cero. En 2015 llegó a proponer que las Fuerzas Armadas ocupen los barrios populares. Ahora forma parte de un gobierno que mandó la represión y las topadoras contra las familias más humildes en Guernica. Llama a conformar gobierno al represor Gerardo Morales. Y otra cosa más. En su spot de campaña, cuando habla de narcos y chorros, pone la imagen de pibes con gorrita. Esa es una estigmatización muy peligrosa sobre la cual quiero advertir, los pibes, las pibas, necesitan un futuro, necesitan cultura, necesitan educación, ninguna Bien, estigmatización. Gracias por su tiempo, candidata. Ya utilizó los 5 derechos a réplica. Es el turno ahora de escuchar a Juan Schiaretti, que solicitó 45 segundos para responderle a Sergio Massa. La sociedad argentina
dio un paso monumental para defender la democracia y los derechos humanos cuando juzgó por los crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado a los miembros de la dictadura genocida. Se hizo primero con Raúl Alfonsín y se terminó después. Y se le dio todas las garantías a estos genocidas que ellos no le dieron a los detenidos desaparecidos. Y ese valor es muy importante que lo preservemos. Pero ya no hace falta que discutamos para atrás. Discutamos para adelante. La necesidad del medio de tener un Estado que no haya grieta, donde se pueda convivir, claro, porque se eso es lo que nos va a dar seguridad jurídica y es lo que va a generar confianza, que es lo que hacemos en nuestra provincia de Córdoba y queremos hacer. Gracias, Schiaretti. Bueno, de esta manera, ay, no, no, entonces se terminaron los derechos que se habían aplicado hasta ahora. Todos han utilizado para el derecho a réplica las 5 posibilidades en esta noche. Y también tenemos que decir que les han respondido a la gente. La gente quería escucharlos sobre derechos humanos y convivencia democrática. Aclaro por las dudas, en lo que viene los derechos a réplica no corren más, más allá de que todos lo utilizaron, tampoco podía hacerse de ahora en adelante. Claro. Podía hacerse de ahora en adelante. Los 5. Claro, porque ahora viene una sección nueva. Punto de encuentro. Donde también les pedimos respeto. ¿Ves? Viene el punto de encuentro. Porque respeto, ustedes respeto. Van a poder preguntarse, entre todos los candidatos se van a poder preguntar. Uno ve, van a aprender a quemar lo malo. Cruzadas. Y acá es fundamental que respeten mi los tiempos de quemarte, ahora y que no se interrumpan. Cada uno de ustedes va a poder gracias hacerle Al, una pregunta gracias Hav Rogers, distinta y específica Ignacio. Al resto de los que están sobre el escenario. Van a ser 4 rondas y en cada una de las rondas todos y todas preguntarán. ¿Hacemos un clerici de likes antes de las rondas? Responderán. Estoy para un clerici de likes. 15 segundos para preguntar, 15 segundos, y van a tener 45 segundos para responder. Comenzamos entonces, y quien pregunta en primer lugar es Patricia Bullrich, atención. Y quien debe responder es Juan Schiaretti. Ah, son todos contra todos. ¿Dejó solo a los cordobeses cuando hubo una huelga policial? Estaban en los techos de las casas. Le sacó todo con la 125. Por eso te digo, nosotros con vos vamos a defender. Finalizó su pregunta, Patricia Bullrich. No se entiende la pregunta. Juan, lo escuchamos. Es que mi pregunta fue una aseveración. Pero está claro que los cordobeses nunca nos dejamos colonizar por el kirchnerismo. Y está claro que el kirchnerismo nunca pudo colonizar al peronismo de Córdoba. Lo que también está claro es de que todo lo que prometió el gobierno de Macri cumplió solo un 20%. Y prometió obras que no terminó ni el gobierno de Macri, ni tampoco el gobierno actual kirchnerista, como la autopista Córdoba-San Francisco. Dios. Tampoco. Pato está en la B. Te cumplió con la avenida de Circunvalación de Córdoba. Y por eso le hemos iniciado un juicio a la Nación por 210 millones de dólares que el kirchnerismo no reconoce. Una vez agarré la Circunvalación y casi terminó en Santiago del Estero, no es chiste, en el verano volviendo de Córdoba, no pasa. Porque los gobiernos nacionales nos dejaron de su tiempo, señor. Gracias. Bueno, yo les sugiero, es un tema de ustedes, cómo van a utilizar los tiempos, ¿no? Utilicen los 15 segundos para preguntar y los 45 segundos para responder. Claro, pero están ustedes lo que quieran hacer. Pregunta Sergio Massa y responde Javier Milei. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte Santi, que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. ¡El maligno en la tierra! Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Es inimputable. Parece que estás poco informado. Porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Déjame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Sé respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa, dale.
Les aclaramos que mientras no tengan la palabra, sus micrófonos van a estar cerrados, con lo cual el que esté hablando, aunque vea que otro hace ademanes, no se está escuchando en la transmisión. Lo aclaro para que sepan que están cerrados los micrófonos del resto cuando no tienen la palabra. ¿Quiere decir algo, Javier Milei? ¿Quiere preguntar? ¿Una pregunta? No, continuamos. No, continuamos. Eso era solamente una aclaración de mi parte, que los micrófonos están cerrados. Es momento ahora de que escuchemos la pregunta de Miriam Breckman. Están cerrados, avisarlo. Esto, mire, este es el reglamento. Ustedes lo firmaron, viejo, el reglamento. Está bien. Milei, Massa, Breckman, Patricia Bullrich, Escaretti. No es el, ustedes. Se picó con Esteban Miró. Este reglamento para que no se interrumpan. Perdón, si me permiten continuar, muchísimas gracias. Es momento de escuchar la pregunta de Miriam Breckman y la respuesta de Patricia Bullrich. Sí, ¿puede explicarle a la gente, Bullrich, por qué su bloque de Juntos por el Cambio está implicado junto con el peronismo en el escándalo de corrupción de la legislatura bonaerense, el caso Chocolate? Claro. En primer lugar, no te voy a dejar pasar que digas que Gerardo Morales es un represor, porque ha liberado al pueblo jujeño del Estado paralelo de Milagro Sala. Segundo, todos los implicados en esa causa son del peronismo. Ya le está patinando a ese. Son de Insaurralde, el que maneja la Cámara de Diputados, Kicillof y el ministro de Justicia no dio ninguna explicación por qué cerraron esa causa. Así que no acuses falsamente. La realidad es que todos y cada uno de los que están implicados son del PJ y de Massa. De Massa. Él, pedirle la explicación a él. Él tiene que darte la explicación. Bien. Le toca preguntar a Javier Milei y responde Miriam Breckman. Doctora Breckman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. ¿Qué? Y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Sí. Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri el Rincón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes que se repite, pero no porque se repita mucho en las redes sociales pasa a ser verdad. Javier Milei dice estas cosas y acá le se repita mucho en las redes sociales pasa a ser verdad. Javier Milei dice estas cosas y acá le quiero hablar a la juventud. ¿Por qué inventan estas cosas? ¿Por qué él tiene que ocultar que defiende a ultranza a un sistema capitalista donde el 30% de la comida que se produce se tira mientras los pibes y las pibas se mueren de hambre? ¿Por qué él defiende un sistema basado en el robo del trabajo asalariado? Nosotros, en cambio, yo soy socialista, Javier Milei, defiendo otra cosa. Defiendo que todos los recursos de la economía se puedan planificar en función de las necesidades sociales y no de un puñado de ricos que son los que vos defendés. Va a finalizar esta primera ronda de preguntas cruzadas con la pregunta de Juan Schiaretti se conoce a Córdoba. Sergio Massa. Quiero preguntarle al candidato Sergio Massa, ¿por qué si él duplicó la inflación y nos puso al borde de la hiperinflación y aumentó la pobreza, siendo ministro hace más de un año, ahora nos dice que va a resolver los problemas? Yo te quiero contar a vos y aprovecho a contestarle a Juan. La Argentina heredó un acuerdo criminal con el Fondo Monetario que es inflacionario y que recién hace 4 meses pudimos bajar el impuesto a las pymes y sobre todas las cosas, y muy importante para Córdoba, Juan, eliminar las retenciones a las economías regionales. Por eso, y sobre todas las cosas, y muy importante para Córdoba, Juan, está desfasado, dice. Eliminar las retenciones a las economías regionales. Por eso creo que es muy importante que los argentinos acordemos como política de Estado tomar entre todos la rediscusión del acuerdo con el fondo, para que tengamos un acuerdo para el desarrollo y no un acuerdo inflacionario que hunda a la Argentina. Esto es contra todos. Creo veces, que ¿no? ese es el mejor desafío que todos nos podemos le preguntan dar a todos. Bien. Comenzamos la segunda ronda de preguntas cruzadas y en este caso pregunta Javier Milei y responde Sergio Massa. Ministro Massa, usted dijo que si es presidente, no lo va a hacer, pero no importa, va a ser un gobierno de unidad nacional, no cuente con los liberales, pero ¿acaso usted está sumando a los de Juntos por el Cambio? Porque lo vi con Morales, lo vi con otros, con Valdés, muchos radicales. Gracias. En primer lugar, no estaría tan seguro
de que no podemos contar con liberales. Tengo la humildad de saber que tenemos que competir todavía. Por lo tanto, puede ser que los argentinos y Dios me den la gracia de ser presidente. Si soy presidente, estén seguros que vamos a convocar a los mejores. No importa que vengan del radicalismo, del PRO o inclusive del partido de Javier Milei y sobre todo de las provincias argentinas. Argentina tiene que salir de la enfermedad ambacéntrica y construirse un proceso de desarrollo federal. Y eso lo vamos a hacer convocando a los mejores y convocando a todos, sin miedo al diálogo y sin miedo a las diferencias. Bien, es momento de escuchar la pregunta de Juan Schiaretti a Javier Milei. Me gustaría saber cómo piensa aplicar su programa educativo, porque no me quedó claro, viendo que en Argentina, por constitución, la educación primaria es responsabilidad de la provincia y por ley también la secundaria. En primer lugar, se me hizo una pregunta de tipo general y el planteo era general. Y eso, digamos, ocurrió a lo largo de todo este debate. En realidad, la educación es federal y, por lo tanto, está a cargo de las provincias y es responsabilidad de las provincias. Por otra parte, nosotros consideramos la educación pública, ya sea de gestión privada o de gestión estatal. La diferencia es que como no es gratis y alguien la tiene que pagar, lo que nosotros decimos es que si hay un subsidio, ese subsidio tiene que ir a la demanda y no a la oferta para que curren los que curran con las universidades, por ejemplo, los radicales. En ese sentido, ¿sí? Es que nosotros proponemos este sistema para que haya competencia y lo cual mejora el funcionamiento del sistema. Bien, es el turno ahora de Miriam Bregman que pregunta a Juan Schiaretti. Usted fue interventor en esta provincia durante el gobierno de Menem. ¿Los demás candidatos apoyaron a Menem o lo reivindican como Milei? Parafraseando a Perón, ¿menemistas fueron todos? La verdad que es una pregunta que no tiene nada que ver con el debate. Porque acá no estamos discutiendo la historia política de cada uno en qué fracción militó, sino que estamos viendo cuáles son las soluciones para Argentina. Y esto es lo que importa. Si ustedes votan con el kirchnerismo, es un problema de ustedes y es mucho más actual que remitirse a 30 años atrás. Nosotros siempre, siempre defendimos a Córdoba por un lado, defendimos el federalismo, defendimos la convivencia democrática y siempre, siempre respetamos lo que el pueblo argentino decide con su voto. Y eso lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo que gobernamos la provincia y es lo que queremos hacer en la nación. Patricia Bullrich, le toca a usted preguntar y quien va a responder es Miriam Bregman. ¿No son trabajadores los que tienen que ir cuando cortan ustedes la 9 de julio? ¿A esos trabajadores ustedes los dejan solos? ¿A esos trabajadores no les importan? ¿Los comerciantes pueden dejar de hacer piquetes de una vez y para siempre? Sí. Patricia Bullrich, yo sé que le puede costar comprenderlo desde su ubicación, pero nadie sale a protestar porque le falta un peluquero en el barrio. Cuando hay movilizaciones, cuando hay protestas, es porque no mandan comida a los comedores, porque hay despidos, porque hay cierres de fábricas como las que cerró PepsiCo y usted, con María Eugenia Vidal, mandaron la gendarmería y la policía y los reprimieron ferozmente. Entonces, lo que usted tiene que ver es que usted, porque su partido le votó las principales leyes a este desastroso gobierno de Alberto Fernández, eso tiene consecuencias económicas que llevan a muchas personas a tener que protestar, se lo dije antes. Mamás que tienen que salir a la calle porque recortan en discapacidad. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quiere, que la gente se muera de hambre, Patricia Bullrich? Su tiempo, candidata. Gracias. Última pregunta de esta segunda ronda la va a hacer Sergio Massa y la pregunta va dirigida a Patricia Bullrich. A ver si es la de Macri alimentando a Milei, si es la de Melconian al que echaron del Banco Nación o si es la del radicalismo votando a... Si es la de Macri alimentando a Milei, si es la de Melconian al que echaron del Banco Nación o si es la del radicalismo votando ganancias con nosotros. Nuestra propuesta económica es una propuesta clara y nítida. Nosotros sabemos que el país necesita solidez fiscal. Para tener solidez fiscal hay que terminar de emitir de una vez y para siempre. No como estás haciendo vos ahora que tirás planes platitas
todos los días y estás haciendo un desastre económico. Para lograr cambiar la Argentina y tener además un país sin inflación, necesitamos que todos los argentinos gastemos lo que tenemos. Y vos aumentaste 40 impuestos en los 4 años de este gobierno. Hay que hacer el GIF. Ese es nuestro plan. Hay que hacer el GIF. Orden económico, equilibrio fiscal, y ahí el país arranca. Ya llegamos a la mitad de esta sección Preguntas Cruzadas, y quien va a preguntar ahora es Miriam Bregman, responderá Sergio Massa. Usted tuvo un rol muy activo en el gobierno de Mauricio Macri. Le votó muchas leyes como el pago a los fondos buitres que le permitieron volver a endeudar al país. Cogobernó la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Mi pregunta es, ¿cómo puede pasar de un lado al otro? Bueno, en primer lugar, yo te agradezco, Miriam, que ustedes hayan votado con nosotros ganancias, bienes personales y tantas otras leyes que fueron buenas para los trabajadores. Y la verdad es que yo pienso en el país. No tengo la mirada mezquina y egoísta de creer que soy el dueño de la verdad. Cuando veo que hay alguna iniciativa que le sirve a los argentinos, la respaldo. Y cuando veo que es mala, la rechazo. Tuve la posibilidad de ponerle el límite que después violaron de los familiares en el blanqueo. Tuve la posibilidad de advertir el riesgo del acuerdo con el fondo que estaba tomando Macri. Sin embargo, desgraciadamente, en la Argentina, algunos otros sectores de la política y del empresariado terminaron prevaleciendo por sobre nuestra opinión. Muy bien. El turno de Javier Milei para preguntar y de Patricia Bullrich para responder. Señora Bullrich, ya 2 veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la Sarasa Plan Integral. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las LELIQs, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Mire, Milei, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. Pero le pregunto por las LELIQs. Massa está gastando de más. Está generando déficit. El país necesita esa solidez para terminar con la inflación. Sin inflación, el país comienza y arranca. La Argentina tiene una gran oportunidad histórica. Tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. ¿Sabe por qué? Porque en el medio hay una serie de mafias que hoy son sus amigos. Barrio Nuevo. Esa serie de mafias son las que impiden que el país crezca. Y yo tengo la fuerza y la voluntad para sacarlas del medio. Momento para que Sergio Massa le haga una pregunta a Juan Schiaretti. Juan, tuve el honor y la suerte de compartir con el gallego de la Sota muchos sueños y una mirada de país. Y aprendí a valorar el trabajo en Córdoba. Presentaste un programa que quita subsidios, que no pone una mirada fin integral en el tiempo, norte y en el sur. Sergio Massa, escuchamos la respuesta de Juan Schiaretti. No se trata de quitar subsidio a los que lo necesitan. Se trata de acabar con que el AMBA sea privilegiado. Porque, como expresé antes, los subsidios al transporte, 75% se los lleva el AMBA. Los argentinos bancamos a Edenor y Edesur porque es la única empresa nacional que presta el servicio de luz y ellos le condonaron 120 mil millones de pesos de multa. Y también bancamos a AISA, que es la única empresa nacional que presta servicio solo en el AMBA. El resto de la empresa de luz, de cloaca y agua, la bancamos la provincia. Y le dieron el año pasado 153 mil millones de pesos. Esto es lo que yo quiero redistribuir. Y no es para quitarle nada a nadie, sino para que seamos equitativos y seamos un país federal en serio. Pregunta ahora Patricia Bullrich y responde Javier Milei. Milei, dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te aliaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque, ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Bueno,
Nosotros, ¿sabes qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar hacia un modelo de seguro de desempleo. Queremos avanzar sobre una economía liberal. Y todo lo que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se la hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. Última pregunta de la tercera ronda. Con el kirchnerismo. Y vi que elogiaron a Máximo Kirchner cuando se opuso el acuerdo con el fondo. ¿Tienen previsto hacer un acuerdo político con Máximo Kirchner? Ay, ay, ay. La verdad que eso es falso. Así como vos le votaste todas las leyes al macrismo y sostuvieron el gobierno macrista, eso es falso. Mirá, lo voy a cargar después en mis redes, así todos los que están mirando lo pueden ver. Juntos por el Cambio y el bloque de Schiaretti votaron las principales leyes económicas que llevaron al desastre económico de este gobierno. Nosotros no, no votamos nada de eso. Le votaron el presupuesto, el acuerdo con el fondo, las exenciones impositivas, retenciones cero, las automotrices, las empresas que más ganaron en este país, mientras vos, si sos monotributista, tenés que sacar plata de tu bolsillo y poner plata para trabajar, estos señores le votan que las automotrices tengan retenciones cero. Los beneficios a Galperín, ¿cómo explican eso? Entonces no me vengan con frases hechas de Twitter. Su tiempo, cuenten la realidad. Su Gracias. Tiempo, candidata. Llegamos a la cuarta ronda, es decir, van a preguntar por última vez, van a responder por última vez todas las candidatas y candidatos. Miriam Bregman pregunta y responde Javier Milei. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Bregman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Pero le acaba de dar la evidencia Cuando usted empírica. Desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que sería una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. Momento de que Sergio Massa patético, le pregunte a Miriam Bregman. Miriam, te quiero hacer una pregunta que es importante porque estamos empezando a definir el futuro Dale, de la Argentina. Dale, Massa, se van los segundos. ¿De verdad vos crees que es lo mismo para la Argentina que gobernemos nosotros a que gobiernen Bullrich y Milei? No se esforzaron mucho hoy, ¿no? Solo chiste de tipo. Mira, yo creo que el problema que tiene el país es otro, Massa. Porque cada 4 años ustedes se cambian de nombre, pasan de Frente de Todos, Frente para la Victoria, Unión por la Patria y renuevan las excusas para que se los pueda votar. Yo creo que es el momento de decir basta, de dejar de pensar todo el tiempo tengo que votar a este porque es menos malo que el otro, porque de esta manera, y empezar a tener convicciones, principios, valores, a demostrar que somos muchos y muchas los que queremos un futuro para los pibes y para las pibas, que queremos que haya trabajo genuino, de calidad, con derechos, las que queremos, que se respeten todos nuestros derechos. Entonces no pueden vivir encerrando a todo el mundo en esa rosca permanente Mil disculpas, en la que candidata, ustedes viven. Muchas terminó gracias. Su tiempo. La última no pregunta contestó. Ahora de Javier Milei para que responda Juan Schiaretti. Gobernador Schiaretti, en caso que nosotros fuéramos gobierno... ¿Arranca o no arranca? ¿Usted aceptaría acompañar nuestras propuestas económicas si esto es para el bien de los argentinos? Nosotros acompañamos tanto al gobierno de Macri con algunas propuestas como lo acompañamos al gobierno del Frente de Todos, porque entendemos que quien gana legítimamente una elección tiene que tener la posibilidad de poner en marcha su programa de gobierno. Y va a ser así con cualquiera que sea quien gane la próxima elección. Lo que nunca vamos a votar ni votamos es algo que perjudique a Córdoba y perjudique al interior de nuestra patria. Muchas gracias, candidato. Es momento ahora de que Patricia Bullrich le haga una pregunta a Sergio Massa. 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 La verdad es que
durante todo el debate no te entendí. Dios. Porque lo que haces es totalmente distinto a lo que decís. ¿Mejor que decir es hacer? Por supuesto, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama y tomé decisiones para enfrentar un nuevo programa con el fondo y para bajar el impuesto a los trabajadores. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Y por eso creo que nuestra responsabilidad es la de tratar por todos los medios de consolidar un proyecto de exportaciones, de desarrollo económico y de mejora en la distribución del ingreso en la Argentina. Obviamente, corrigiendo los errores, pero además haciendo los cambios que haya que hacer, cueste lo que cueste. Y llegamos a la última pregunta cruzada de este debate. En este caso, Juan Schiaretti es el que pregunta y Patricia Bullrich responde. Muy apasionante. Patricia, si sos presidente, vas a corregir las inequidades y los privilegios que tiene el AMBA sobre el interior del país, o va a ser igual que en el gobierno anterior de Cambiemos, que no corrigieron nada. Absolutamente. Me acompañan hoy todos los gobernadores electos y los gobernadores de Juntos por el Cambio. Hemos logrado ser el partido con más gobernadores de la República Argentina en 40 años de democracia. Por eso te digo que nuestro gobierno va a ser totalmente federal, un gobierno donde cada uno de los representantes de las provincias va a tener un lugar, una puerta abierta en nuestro gobierno. Nuestro gobierno no va a ser un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No puede hablar. Así que quédate tranquilo, Juan, que Córdoba va a estar absolutamente representada, como está en todos los que ganaron nuestras provincias, en cada uno de los gobernadores que hoy me acompañan. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es momento de hacer un breve corte, pero al regreso cada candidato y candidata va a tener un minuto para cerrar su participación en este primer debate presidencial 2023. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Bueno, muteo esto. Y bueno, bien. Bueno, estamos acá intentando que se escuche lo mismo que se ve, chiques. Estamos con ese desafío hoy. ¿Estamos bien? Igual queda tensión, que queda el cierre de cada candidato. No se le entiende nada realmente a Patricia Bullrich. Es una cosa, pero uno hace un esfuerzo. Habría que sacar un glosario, habría que... Masa. Che, ¿puedo ponchar y vos me mostrás en mi pantalla? ¿Puedo ponchar otra cosa que nada que ver? Yo te aviso cuando. Ya saben que, mientras tanto, porque veo que Memi está haciendo una recopilación espectacular. Uy, no estoy logueada, a ver con otro. Memi está haciendo una recopilación espectacular de memes, que no estaría mal que veamos. Pero vos podés ponchar el Chrome, otro explorador. Bien. ¿Qué les cuento? Bueno, mientras busco la cuenta de Memi para compartirles, espérate que estamos con los inbox. Les cuento que en somosmate.ar pueden dejar un morlaco, un aporte para, bueno, básicamente solventar este canal, nuestro salario, nuestro ingreso y la que se viene, que por lo visto va a ser, bueno, de un gobierno de gente que niega la dictadura. Cuando terminamos, si quieren, podemos hablar de eso. ¿O quieren hablar ahora de eso y ver los memes después? ¿Qué hacemos? Miremos memes. No, porque estuvo árido lo de Milei, ¿eh? Estuvo árido. Hagamos una clerichi de likes y ¿me estás ponchando? Ahora sí. Ponchame los memes, Dora. Ponchame los memes. Gatito mimoso del poder económico. Están todos los memes en la cuenta de la Memi. Se hace espectacular. Qué linda que es Memi. Schiaretti en el debate presidencial. Me anotó un amigo. Este lo tengo bloqueado igual porque me lincho. Este Buni, no sé quién chota es, pero lo odio. ¿Para qué les voy a mentir? Barili siguiendo los que piden derecho a réplica. En este momento tienen que mirar la pantalla si no nos tengan de fondo porque no se aprecian sino los memes. No sé cómo se está viendo esto, pero es para es interactivo. Tienen que ver la pantalla mientras nos escuchan. El sistema de derecho a réplica del debate. Discolocar carpeta, subcarpeta, última, subcarpeta. Que de preleer memes, ¿no? Pero bueno, se entiende. Memes leídos. Un meme de que se gastaron el derecho a réplica más rápido de lo que se va el sueldo a mí. Esperando que termine los derechos a réplica. Este hay que hacerlo para reemplazar el de March, boluda. Es que Ariti esperando que alguien le responda un derecho a réplica. Cada vez que habla Schiaretti, una gana de que el debate sea en LAM. Ay, la verdad. Falta de hay brito, muchos posteos. Verdad, falta de brito. Falta de brito.
Massa, confronto con Milei. Milei, yo enfrento a la casta. Ah, es de Elisa, este. Bregman, estoy en contra de todo lo malo. Schiaretti, mi principal enemigo soy yo mismo. Bullrich, mi rival son las oraciones, mi meme. Ah, de Elisa, buenísimo. El de Elisa. Lo likeé. A ver, acá. Cualquier candidato. Ah, Schiaretti, en Córdoba ya solucionamos eso. Debate 23, como los libertarios ven a Milei, como lo ve Miriam Bregman. Córdoba se une Schiaretti. Al final Schiaretti se robó el debate, chicos. Debate 2023 y le dijo Córdoba de nuevo. ¿Qué? ¿Qué hay con Schiaretti? Sarmiento, si escuchara a Pato, qué chotazos. No entendí, Schiaretti quiere ser presidente de Córdoba. Schiaretti, porque en Córdoba... No es gracioso leer memes, chicos, pero estoy haciendo lo que puedo yo en esta situación. Schiaretti habla, Marsh, creo que quiere ir a Córdoba. Si me dan 35 años, somos Estados Unidos. Javier Delay. Javier Deleite. ¿Dónde quedamos? Este ya lo vimos, ¿no? No. Pato, Massa Sarmiento tendría vergüenza de vos, Milei. Este es un gobierno de chorros. Schiaretti, por lo que yo te quiero. Schiaretti, sus 2 minutos. El que nació en Buenos Aires se la come. Ay, qué capa, Julia Biff. Es nosotros en el Mundial. Sí. Che, ¿puedo tomar agua o voy otro derecho a replicar este meme de Messi? Me hace muchísima gracia. A ver, queda alguno. Te lo dictó Macri de Rincón del Vago. Bullrich, mi primera propuesta es tener una propuesta y lo que propongo es proponerla. Por eso tengo esa propuesta para proponer y eso es lo que propongo. Patricia, ¿cuáles son tus medidas y propuestas? ¿Eliminar el kirchnerismo? ¿Alguna más? No, no tenemos medidas ni propuestas. Bueno, acá se revive el meme de Miriam en TN con Milei y el gatito, que sigue vigente. Sigue vigente, capa meme. A ver si hay algún posteo más, actualizo. ¿Es lo mismo, Miriam? Sí, ¿no? Verde. Es verdad. Y porque me parece que quiere representar que es, bueno, abortera de ley. A ver. Sí, no sé si es el mismo saco, pero está en la misma lógica. No empezó eso todavía, ¿no? Bueno, quería compartir unos memes porque tampoco es cuestión. Y además, bueno, Memi es lo más grande que hay. La pueden seguir, la Memisa y la Memisa 2, que es una reina total. Una reina total. Bueno, ¿cómo estamos acá? Estamos muy bien de audiencia, chicos. Me da una felicidad. A mí me da como un rush de energía y de confianza en mí misma y en Mate cuando hay tanta gente que no les puedo explicar. Así que aprovechemos para hacer otra clerichi de likes, para suscribirse al canal, para seguirnos en Twitch. Espérate, ¿se está viendo un poco rara la pantalla? ¿Estamos bien? Bueno, de paso ventilamos básicamente toda mi pantalla. Yo por eso cerré mi... El habitual lo cerré, WhatsApp cerrado, todo cerrado, porque no quiero tampoco... Siempre es un riesgo. Bueno, celebran a Memi por acá en el chat. Ya saben, somos mate.ar, contamos con sus aportes. Luego algunos chats destacados. Félix dice, porfa, digan dónde están mirando los memes, necesito para recuperarme de esto. Bueno, te decía, en la Memisa, Memi está haciendo una recopilación bárbara. Félix pagó 2 mensajes para que leamos lo de los memes. Gracias, Materos. Gracias, Cristian. Otro. Sirebanac, discapacidad en crisis. Paro en APNDAE. Mañana lunes 13 horas en Superintendencia de Salud. Bien, pasamos el mensaje. Bien, no, o sea, mal, pero bueno, leído y comprendido. ¿Qué más? Creo que Massa solucionó todo. Massa o Colonia. Nos vamos todos a Córdoba. Allá fue. ¿Se imaginan? Corrijan el audio. ¿Está mal el audio ahora, chicos? ¿Chicos? ¿Segura? Lo del Papa fue por mil cringe. Hay gente con deleite. También hay una parte que es YouTube y Twitch, que excede nuestra responsabilidad, que es que, bueno, estás streameando un stream. Es complejo. Capaz la semana que viene podemos probar con la antena de TDA, a ver si llega por aire un poco más rápido. ¿Dora? Podemos probar eso. Yo la traje la antena, por las dudas. Celebran nuestra compañía en el debate. Mate es espectacular, sí, la verdad que sí, pero vieron, está dura la mano, vieron qué difícil que es. Solo el pueblo, solo el pueblo. Bueno, che, estuvo, bueno, Santi lo estaba celebrando bastante, yo también, que Milei, o sea, se supone que derechos humanos y educación eran temas que él tenía más distantes, ¿no?, de su metía, que él maneja la economía con más solvencia, en teoría. Y se explicitó, o sea, sabemos que hizo una concentración, que tuvo un equipo que lo coachó y... Esto fue lo que decidió decir, ¿no? Me parece que tienen abierto ellos, Dori. Me parece que es importante como destacar eso, que no fue que lo agarraron desprevenido, que lo agarraron por la calle o lo que sea, sino que después de todo lo que se supo y circuló de Victoria Villarruel, que es su candidata a vice y a quien él ya dijo que va a poner a cargo de seguridad y de defensa,
coachado, preparado y todo, decidió decir no fueron 30.000. No fue una guerra. No fue una guerra. Fue una guerra. Fue una guerra. No sé si lo dijo textual de nuevo, lo sí, discurre los derechos humanos, pero habló de, bueno, sí, sí, de sueños compartidos, de como que explicitó mucho. Como no, mínimo, en el caso de él, sí, un negacionismo. Villarroel sí podemos decir que es más reivindicadora, ¿no? Sí. Pero... siempre viste que igual lo venía disfrazando, viste, siempre decía yo no reivindico, sí, yo digo que también hubo otra historia, nunca lo explicitó tan en el frente y yo creo que ahora lo que tomó como bandera ahora. Exacto, sí, no, lo tengo clarísimo. O sea, había dos caminos, ¿no? Dejar, exacto, hacer una especie de policía bueno, policía malo, no sabemos cuál sería el bueno para ellos, ¿no? Sí. Que ya Villarruel sería la policía buena, pero había una posibilidad de hacer una distancia de eso, por lo menos decir es un tema secundario, no sé, alejarse un poco de eso y lo agarró con toda. Y dijo, no fueron 30.000, me pareció fuertísimo, y también ese intercambio que fue, muy, ahí empieza, muy rico en cuanto a debate, pongo de nuevo a Cadori, entre Bullrich y Breckman, y muy doloroso también, ¿no? Esa para mí fue la mejor parte. Fue la mejor parte. Porque fue realmente estaban debatiendo, por sí, más que estaba diciendo una cosa espantosa a Bullrich. En este primer debate queda, creo, el minuto final de cada uno. 23. Y tal como les anticipamos, en este último bloque, cada candidato y candidata va a tener un minuto libre para cerrar su participación. Bien, el gancho al rulo del final para así que no es, y en este minuto lo tiene Juan Schiaretti. Compatriotas, es mentira que estemos condenados al fracaso los argentinos. Es mentira que estemos condenados a tener siempre alta inflación. Es mentira que tengamos que ser gobernados siempre por la grieta. Es hora de que Argentina tenga un gobierno que gestione bien, que deje atrás la grieta, y Argentina va a poder aprovechar así los vientos internacionales que hoy soplan a favor de nuestra patria. Ustedes han escuchado en el debate aquí cómo se achacan cosas muchos candidatos desde hace bastante tiempo. Han visto los candidatos de la grieta que ya fracasaron como gobierno, Sergio Massa y Patricia Bullrich, que representan el kirchnerismo y también el fracaso de Macri. Han escuchado otro candidato que propone cosas que resultan un viaje a lo desconocido, además de las cosas tradicionales que plantea la izquierda. Yo ofrezco mi experiencia de gobierno y por eso les pido que me acompañen. Ay, no, no, no sé. No, 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 cierre para Miriam Breckman. Como te dije al principio, más allá de las frases hechas, más allá, ninguno de los candidatos pudo ocultar que son todos cómplices del poder económico. Vos sabés que nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin ningún tipo de explotación, sin ningún tipo de opresión. Nos ves en cada lucha. Este 22 de octubre demostremos que somos muchos, que somos muchas las que no queremos seguir pagando al FMI con el hambre del pueblo. Los que no queremos, las que no queremos que los trabajadores sigan perdiendo. Que no queremos que sigan destruyendo el planeta porque no hay planeta B. Las que decimos que no nos digan otra vez más que tenemos que esperar. No te resignes, votá con tus convicciones. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Y una cosa más, son 30.000 y fue un genocidio. Muchas gracias. Buen cierre. Último minuto para Javier Milei. A lo largo de este debate hemos escuchado la posición de algunos candidatos que parece que son marcianos, como si no hubieran tenido nada que ver en la debacle que llevamos sufriendo 40 años. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que no hay locura más grande, nada más demencial, que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Nosotros lo que venimos a proponer es el modelo de la libertad. En aquellos países que son más libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo en la distribución está 11 veces mejor que su par en el reprimido. Hay 25 veces menos de pobre en formato estándar. 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. En definitiva, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Sin embargo, quiero decirles algo. Hay esperanza. Un futuro mejor es posible. Pero ese futuro es posible si ese futuro es liberal. ¿Qué dijo el cierre para Sergio Massa? El futuro es posible si el futuro es liberal. Quiero aprovechar este minuto para hablar con vos. Que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien, de que la plata no alcanza. Quiero decirte que la Argentina tiene 3 caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado.
El otro es un salto al vacío en la locura. Y después un camino de producción y trabajo. La frase del pro. Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Quiero invitarte a que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales para la construcción de la Argentina. Quiero que construyamos de nuestras exportaciones la potencia en nuestras reservas, pero sobre todas las cosas, el valor de nuestro trabajo. Quiero que construyamos más federalismo, porque la Argentina necesita mejor distribución a lo largo y a lo ancho del país. Y sobre todo quiero pedirte, a la urna no vayas ni con bronca ni con odio. Anda con esperanza. ¡Pim! Minuto final para Patricia Bull. Cierre estuvo bien. Hace 20 años damos la batalla contra el kirchnerismo, que tanto dolor te trajo. Cada vez que ellos dijeron vamos por todos, nosotros pusimos el pecho. No puede hablar. Hoy estamos frente a la batalla final. Pero para transformar la Argentina no alcanza solo ganarle en las urnas. Hace falta generar cambios profundos y verdaderos, que duren, porque siempre están amenazando. Por eso la única forma de hacerlo es con coraje, con poder político. Y hoy nosotros tenemos poder político propio, con gobernadores, con intendentes, con mayorías en el Congreso y con ustedes, la gente. Por eso te pido que nos acompañes, que nos votes, que pienses que Juntos por el Cambio es la única oposición que va a garantizar el cambio de lo que el kirchnerismo arruinó en la Argentina. Yo no doy el brazo a torcer. Yo no voy a negociar el cambio nunca. Yo te pido, por favor, acompáñame. Y te quiero decir, ¡viva la patria! Muchísimas gracias a los aquí presentes y a los que están del otro lado de la pantalla. Gracias a la provincia de Santiago del Estero por toda la colaboración y el apoyo para que este debate sea posible. Estamos terminando, Esteban, estamos cerrando este primer debate presidencial 2023. Para mí fue realmente un honor haber estado aquí esta noche, así que muchísimas gracias. Reina, así Luli. Es. Vamos, vamos Globo. Muy bien, Luli, ¿eh? Vamos, Globo. Qué cosas. Gracias a todos. Y realmente le ganó la reta, estamos muy contentos por este privilegio. Cabe más cerca de la señora Wisman. De compartir este primer debate presidencial tan importante para la democracia. La semana que viene será el segundo debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tendremos a los mismos protagonistas y a otros colegas. Imagínate, aparecía la reta, grabó y cambiaba por la interna. Presidencial. Los esperamos el próximo domingo, 8 de octubre, a las 21 horas. Gracias. A ver si se saludan. A ver. Bien, termina el debate. Si querés, ponchame. A ver cómo se mueven, sí. Se dio la mano. Miriam se fue. Levantó la izquierda. Miro saludó. Schiaretti a Milei, sí. Bullrich. Bullrich a Schiaretti. No, Milei con todos. Massa también se quedó. Se fueron todos menos Miriam, mira, se fue. Pero Milei y Massa no se saludaron. No, sí, le dio la mano recién. Y a Schiaretti lo abrazó. Y Schiaretti ya está casi dentro, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¿Ya está con Massa, decís? Sí. ¿Se baja? Sí. Pero los votos de Schiaretti, el otro lo discutíamos con Pepe. ¿Los votos de Schiaretti no se van a...? No, a Bullrich no, para mí no. ¿A Bullrich? No, para mí estuvo bien Schiaretti igual en el debate, ¿eh? O sea... Schiaretti, boludo, dejó los mejores memes, que es lo único que aporta de todo esto. Dejó los mejores memes y le hizo una de las preguntas más difíciles a Milei, que fue lo de la educación, que sí, Milei sí. Patinó fiero sí. Ahí. Sí, sí. Eso sí. Dijeron que el debate lo terminaban en el atril. Schiaretti sale corriendo de Cava. No, pero no es en Cava hoy, fue en Santiago del Estero, chiques. El próximo va Alberto a preparar unos panchitos. La gente tiene que tomar la circunvalación ahora para volver a comer. Esperemos que llegue bien. Lo más fuerte me parece que es lo de Milei del negacionismo que decíamos antes y lo que dijo de la debacle de 40 años. Sí. 40 años, boludo. 40 años de debacle, 40 años. De la democracia. Es la democracia. Para sí, eso, Martínez de Hoz, después de Martínez de Hoz nada funcionó. Claro. No, esto es verdad. Estoy para hacer otra encuesta. Sí. Si es. Porque, bueno, a ver si puedo ordenarme el pensamiento, yo soy Bullrich de golpe. Dos vasos con Coca-Cola. Insaurralde. Mi matrícula de locutrona está intacta. Insaurralde. Es buena para practicar en el ICD, me gusta esa. La voy a anotar por si un día soy profe cuando venga la debacle. Insaurralde. Sí, lo que pasa es que en YouTube no entran cinco opciones, chiques, por eso no pusimos a los cinco. Está grave la cosa, porque queremos, si quiero
Podemos interpretar que a Bullrich acá nadie la votaría y capaz ponemos total. Que total. Aparte, Bullrich fue claramente la peor. No, y que además me parece que nadie que mire Mate votaría a Bullrich. Hay gente arengando por la Libertad Avanza y todo, pero me parece que Bullrich no. Entonces, ya no preguntar quién ganó el debate, sino es medio similar, pero no. Yo hago en Twitch, ¿te parece? Pasado, terminado el debate, ¿a quién votarían? Si tienen que ir a votar mañana. ¿Puedo mostrar algo a cámara? Espérate. Emi Bush subió muy buenos memes. Dijimos menos Bullrich, obvio. Sí. Yo en Twitch pongo todos porque entran, pero digamos, basándonos en el debate. Ni siquiera es quién ganó, ¿no? Puede ser a quién vieron más honesto, quién le creyeron más, quién... lo que fuera. ¿Quién me falta? Milei, mira. Está la encuesta en Twitch. Después del debate, después de todo lo que acabamos de... estos acontecimientos que acabamos de vivir juntes, aquí hemos... me encanta que la gente vuelve, ¿eh? Yo después del debate votaría... más despacito eso sin arrastrar. Perdón, perdón. Me llega acá un mensaje reenviado que dice todos a votar por Patricia Bullrich. Y es con el link de TN. ¿Se ve ahí? ¿La cámara me toma? Sí, pero hay un deleite. Y... para, porque no quiero revelar mis fuentes. Ahí está. Y el instructivo, que te va a encantar, dice, abrir Chrome, paso uno. ¿Esto para qué? ¿Para votar por Bullrich? Patricia Bullrich, en el debate. ¿Quién va a ganar? Ah, hay que pasar un instructivo, claro. Abrir Chrome. Abrir luego pestaña incógnito. Sí. Ir a tn.com.ar. Sí. Votar a Patricia Bullrich. Porque así puedes votar muchas veces de incógnito. Apretar F5, repetir el ciclo con F5 y votar. Bueno. Y lo podemos hacer con quien sea, eso es lo bueno, que da las instrucciones. Que, o sea, el público de Patricia Bullrich no sabe entrar. No. Y para los viejos meados. Sí. Bueno, va ganando Bregman por ahora en Twitch. A ver, en YouTube va ganando Bregman con todo. Segundo Massa. Yo, por ejemplo, visto el debate, no digo lo votaría Massa, la verdad. No salgo de este debate diciendo lo votaría Massa si me tuviera que guiar solo por el debate. No sé, para mí estuvo... Yo salgo diciendo no voy a ir a votar. Directamente. De este debate. A mí gustó. Se termina la democracia. Esta democracia Bregman estuvo muy bien también. Bregman estuvo muy bien y aportó mucho al debate. Ahora, ¿por qué no fue candidata a todas las elecciones pasadas que tenía el muerto del caño, la verdad, eh? No sé bien. Pero no, para la diputada. No, ella iba de vice del caño. No, de vice no. Sí. No, del PLA fue la otra vez, que te acordás que decía lo de la tarima. Ah, eso es verdad. No, es que hay una parte del realismo de obtener la banca, que sí, es posible, pero la presidencia no es posible, entonces me parece que cuando ponen a Miriam como candidata legisladora tiene que ver con algo que sí puede obtener para tener una presencia real en el Congreso y no que no entre nadie o que entre un cuadro al lado B. Bueno, pero si haces una buena elección también metes... Sí, es verdad, pero 2% sacaron, ¿viste? Esto ahora. Es real, sí. Y si no, pueden haber sacado el 4 en otro momento, pero no mucho más. En Jujuy arrastra bastante y es una buena elección siempre la izquierda. Basándonos en el debate, ¿a quién votarías? Ganó Bregman 54%, Massa 33% en YouTube. En Twitch, Bregman 54%, Massa 37%. Bueno, no hay muchos simpatizantes de La Libertad Avanza entre nuestras filas. Hay gente pidiendo novio acá, bueno, el charme entre ustedes, se escriben por privado. Si no estuvieran esos arrobas imposibles, Ignaods. ¿Qué sé yo? Dejen su Instagram si quieren conseguir casamientos. Quiero aclarar que voté a Massa en esta encuesta, pero en realidad siento que me representa más Bregman. Por eso estamos acá, no se define nada, estamos por joder haciendo la encuesta. Era en este caso que decís Aranesque era para votar Bregman. El tema es que me preocupa que no junte los suficientes votos. No, obvio que no. Y creo que el sentimiento refleja en varias personas. Pero obvio, hay un montón que vamos a votar a Massa básicamente porque no queremos que gane Milei. Instructivo para trabajar en TN, sacate la moral, abrí la puerta de tu casa, anda a trabajar. No, chicos, hay un montón de laburantes en TN y en el Grupo Clarín que están ganándose el pan al igual que todos. Bregman es como esa gente que es experta en hacer jueguitos, pero después de un partido no hace dos pases bien. Bueno, puede ser. Pero así como había gente diciendo cómo falta Moreno en ese debate, y hubiera estado bueno que estuviera Moreno y hubiera aportado realmente al debate. Menos mal que Bullrich preparó el debate con sparring, todo. No, Bullrich es pero paupérrimo. Chao Chique, muy buena transmisión, se empieza a despedir alguna persona. Yo lo votaría a Miriam con felicidad, pero lamentablemente Milei estuvo muy bien, porque miente sin parar, no le cuesta. Para mí estuvo bien Milei, y esto, explicitó muchas cosas que no había explicitado hasta el momento. Lo que pasa es que no sé si son esas cosas las que importan a sus votantes, ¿vieron? Igual sin gritar pierde mucha potencia también, ¿eh? Pierde potencia sin gritar. Sí, es verdad en cuanto a su... como su núcleo duro, pero es cierto que también pienso, yo digo, para mí que estoy hiperpolitizada, cuando lo veo a Massa cancherear con Fantino, digo, es un capo, boludo, mirá que es un capo Massa. Y lo veo acá y digo, es un comunie.
pero yo estoy hiperinformada, hiperpolitizada, hiper todo. Yo, me parece que si el coacheo tiende hacia este lugar, es por, y así como también vemos spots. Hola, soy Sergio Massa. Me parece que es lo que a la gente, no sé, lo que traerá resultados, hablar así lavado como un robot, despacito, que se te entienda, porque todos estaban más o menos. Igual estuvo mejor que el otro debate, ¿eh? ¿Te acordás de Milei y el debate anterior? Que estaba mucho más duro. Sí. Ahora estaba, no, no, pero digo, más... Massa, es que haré... Sí, Massa fue el que estuvo para mí más distante entre lo que es naturalmente, sí, 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 y como estaba hoy, ¿no? Acabo de ver un tuit de humor negro, pero... No, 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 por las dudas... Ajá. Sur de aquí, amé la cara de Bregman de Seriously en la última pregunta de Milei. No me acuerdo cuál fue. Milei presidente, el único coherente, ¿no, chicos? Que a ustedes les guste, que ustedes quieran destruir gente a su alrededor, el problema de ustedes está bien. Decir que es coherente Milei es medio rari. Miriam Bregman, primera tendencia, Patricia Bullrich, segunda, Córdoba, tercera. Pero entonces la rompió Miriam. Datos. ¿Querete también? ¿Querete también? Córdoba, segunda, Mandela, bien. Tercero, ahora. Bien, bien, no, me parece re bien. Obviamente que después eso no es reflejo de nada, ¿no? Este tipo de... No, obvio. Este tipo de... Una formidable manera de comunicar, gracias por este espacio compartido. Gracias, Marcela, qué hermoso mensaje. Qué hermoso mensaje. Félix sigue dejando guita, gracias. Grande, Félix. Bueno, ¿qué les tengo que decir? A ver, yo por mi parte ya estaría, no sin antes. Vamos a hacer una serie de cosas. No sin antes, una clerichi de likes antes que se vaya más gente. Muy importante decirles que el domingo que viene también vamos a hacer esto. Quizás pueda venir Facu, no sabemos. Quizás venga Miguel, Cris, obviamente estás invitado si quieres volver. Si no quieres volver, no. Tengo, creo que tengo destape. Bien. Creo. Bueno, vos nos avisás, pero solo avisás, caigo no, y... Yo la he pasado muy bien, gracias. Bien. No, ahora te invito acá, pero puedes bueno. poner... Caigo, dos de jamón y queso, una de carne. Perfecto. Ya está. Qué fea que estaba la empanada de jamón y queso, no, chicos. Si yo dejé la próxima pena en la voz. Un asco. Bueno, eso por un lado, que el domingo que viene, 8 de la noche, de nuevo armamos esto, vamos a ver las cositas que salieron así, mazo de audio, vamos a recauchitarlas un poco, a recalcular, pero ya saben que el domingo que viene a las 8 estamos y es muy importante esta semana para el nunca bien ponderado boca en boca, que digan, boludo, excelente transmisión de mate, excelente, es otra cosa ver el debate así, otro nivel, total. Es otra cosa, el famoso escuchen, corran la bola. Para que, bueno, el domingo haya bastante más gente y por supuesto en las elecciones también, ¿sí? Mandan abrazos para Cris y demás. ¿Quieren hacer como el minuto de cierre con... Dale. Hacemos como el minuto de cierre con, de los candidatos. Córdoba. Cristian, tu minuto. ¿Qué te produjo esto respecto a la provincia de Córdoba? ¿Fuiste a Córdoba? ¿Conocés Córdoba? Conozco Córdoba. Muy linda provincia Córdoba. Massa. Es muy linda. Está en lío Massa. San Marcos Sierra, me acuerdo que fui. Yo fui a... Lindo, había unas arañas así. No, eso no me encuentro, pero no me llamo así unas arañas. No, eso no me gusta. No quiero saber. Y eso, casi termino Santiago del Estero por seguir de largo la circunvalación. O sea, yo cuando Schiaretti habló de eso me sentí interpelada de mi forma. Dije, una obra en circunvalación puede también beneficiarme. Es que, escúchame, un político tiene que saber llegar a la gente, público, y a la bueno, gente, y lo logró. Yo estaba con Nahuel, estábamos en el auto, un viaje largo. Y de golpe, es como, ahora fíjate que hay que agarrar circunvalación. Y agarramos y no soltamos más la circunvalación. Y de golpe decía, Santiago del Estero, yo tipo, pero Santiago del Estero desde casa pasando Córdoba, ¿no? Como para el otro lado, los porteños más federales. Y sí, nos estábamos yendo, hubo que retomar circunvalación. Dos veces, más la ida, ¿no? Ni hablar. Bueno, no, para, ¿querés hacer alguna reflexión de algún tipo? ¿Algo que te haya impactado? ¿Algo que hayas pensado este rato? No, un poco lo que decíamos antes, me parece lo más fuerte lo de Milei. Sí. Que tomó como bandera el negacionismo. Ya está, de eso no se puede volver, digo, lo dijo. Ya lo sabíamos. Sí. Nosotros que estamos súper informados. Pero decidió explicitarlo. Lo agarró como bandera, lo explicitó, y lo que dijo de la debacle de 40 años de democracia es imperdonable. Porque aparte, él en la presentación, cuando habla de su política económica, dice lo mismo que dijo Martínez de Hoz. Hay un video de Martínez de Hoz, búsquenlo. Es una cadena nacional del 2 de abril de 1980. Menciona 12 puntos y en los 12 puntos empieza la libertad de. Es la misma política económica que Milei. Y la dictadura agarró el gobierno con 5% de pobreza y lo devolvió con 25% e hiperinflación. Y la deuda. Y multiplicó por el doble la deuda externa. Ni hablar de la estatización de la deuda privada. Melconian estuvo en eso, lo señalaba Cristina la semana pasada. Melconian y Cavallo, los dos. Cavallo se sabía, bueno, Melconian también, que ahora está candidateado. Así que él está claramente haciendo un parteaguas del inicio de la democracia. Sí. Y no le importa el desastre que fue la dictadura. Sí, además si volvés para atrás también el peronismo le molesta.
Entonces, ¿qué le queda de gobierno? ¿El fraude patriótico? Claro. ¿La dictadura y Onganía, capaz, de Sierra? Y, ¿capaz sí. alguna cosita de Frondizi? Un poquito de Lanusse, pero no, capaz, sí, pero hasta ahí. O sea, no la vida democrática de la Argentina no le gusta ni en términos democráticos, ni económicos, ni de ningún tipo. Totalmente, es bastante... quedó muy, muy volcado hacia ese lado. Está bueno que lo explicite. Sí, para mí nos vino joya. Bien. Después, claramente, Patricia Bullrich fue la peor, por lejos, un desastre. A mí Massa me gustó, entiendo lo de lo robótico, porque me parece que fue claro y conciso, y que estuvo bien. Miriam Bregman, ya sabemos, muy bien, como siempre, tiene una capacidad de oratoria impresionante. Y Schiaretti, más allá de las risas, creo que... A ver, es un tipo grande Schiaretti también, como... Sí. No, la llevó bien Schiaretti. La llevó bien. Sí. Pensá que yo pensé que el rol de Patricia Bullrich, eso de que es una carreta que no arranca, que iba a ser súper lento, pensé que iba a ocupar Schiaretti y que Bullrich iba a ser un poco más vehemente. Y fue todo lo contrario. Sí. Schiaretti estuvo correcto, estuvo bien, y Bullrich fue un desastre. Sí, para mí estuvo bien él. Y es cierto, obviamente, que alguien decía hace un rato largo, hacen el debate en Santiago del Estero y traen dos conductores de Palermo, que es un poco cierto. Entiendo que primero que si su base... fundamental es Córdoba, él intente reafirmar eso porque es un núcleo duro de votantes, tiene sentido, pero además me imagino que otras personas en las provincias, que no sean la provincia de Buenos Aires, pueden sentirse interpeladas por también por esa lógica. Entonces, aparte es el único del interior. Sí, por eso estuvo, me parece que, o sea, como estrategia para la campaña de Schiaretti, me parece que estuvo bien, después para nosotros es impracticable y no es lo que deseamos, pero... Me llamó mucho la atención la ausencia de lo de Insaurralde. Yo pensé que tenía muchísimo más peso. Solo pincharon al principio. No sé si era un código medio... Muy poco, nada. No fue nada. Así que capaz, viste que, no sé, ya habían preparado los libretos y correrse de eso. Pero era para aprovechar. Si llega con deleite la semana que viene son unos pelotudos. No, la semana que viene ya está. La semana que viene no creo. Capaz son corporativos, como lo de chocolate se mencionó una sola vez, lo mencionó Miriam, creo. O sea, y la pregunta le hizo Miriam, o fue Schiaretti, fue Miriam, sí, ¿no? Sí. O sea, como que hay una cosa corporativa también, ¿viste? Porque es Insaurralde, pero también puede ser Toto Caputo, ¿no? Ah, ¿no? Obvio, ser, obvio, o sea, es transversal. ¿Te acuerdas cuando Toto Caputo, que se fue, estaba se fue, ahí en Río de Janeiro? En plena deuda. En plena corrida. En plena corrida. Ningún problema, ¿te acuerdas? Y ¿no? aparte estaba tomando sol con manga larga. ¿Qué con manga larga, sí. Eso es lo peor de todo, la locura. Bueno, a Cristian lo encuentran como Cristian Sim, me imagino que todos acá lo conocen, hay gente pidiendo por la vuelta de Caricias, arengando por cosas, bueno, sería. Viste cómo es. Lo encuentran en las redes como Cristian Sim, lo escuchan en el Destape. ¿Qué más tengo que decir? No, con eso estamos. Con eso estamos bien. No sé si el domingo que viene voy al Destape, si no voy al Destape, vengo acá, porque la verdad la pasé genial, gracias. Genial. Y aporten a Mate, que es espectacular. Vamos, gracias Cris, qué hermoso que hayas venido. ¿Querés hablar un toque de lo de Bullrich y Maldonado y...? Bueno, no sé, tengo un poco de sueño en este momento, como que no sé si conecto. Estoy en tono Bullrich para hablar de Bullrich. Acá alguien aportaba, espérate que perdí el mensaje, que el hermano de Santiago Maldonado tuiteó recién diciendo a Patricia que es una terrible mentira, sos terrible puta, y los gendarmes están imputados todavía. ¿No te acordás cuando los gendarmes...? Sí, bueno. Sí, entiendo que hay como todo un... Te dijeron bonito, Cris. Una discusión... Oh, como tuve una discusión con el juez de la causa, sí, que Geral, de Maldonado. Entonces, bueno, como que ahora están en la parte de apelación, no es que está terminado ese juicio, sí. Están como apelando, respondiendo y toda esa cuestión. Sí, más allá de eso, pero Bullrich es discursivo lo de Bullrich. Es, le faltó decir, es un boludo que se ahogó. Realmente sí, le faltó, bueno, lo dijo le faltó Macri decir hace eso. No tanto. Sí, sí, era un salame, le dijo, ¿te acordás? Pero estuvo bien Miriam pinchándola, recordando a Rafael Nahuel, recordando a Facundo González, recordando Santiago Maldonado, y fue como eso, fueron me parece los dos momentos más intensos, ¿no? Lo de Milei diciendo no fueron 30.000 y ese bueno, esos dos momentos de negacionismo total. Sobre eso de Milei, digamos, lo que a mí me da duda es si no será una decisión, o sea, una decisión para un público. Sí. O sea, está profundizando un mensaje para cierto público. Lo que quizás dice Santi, que también estoy de acuerdo, es que quizás eso le saca algunos votos de gente que no está tan en la ultraderecha. Y que no está para lo que pasa no es está que, para el negacionismo, sí, digamos. Esa pero... gente que no está en la ultraderecha, no sé si le cambia el amperímetro, por decir, que él niegue la dictadura. Para mí hay... Siento que hay mucha gente a la que eso ya no le importa. Y que quizás está bien que no le importe a nivel tener algún consenso básico. Tipo, hay una parte de lo que retoma Schiaretti
Sí. Que hizo un planteo recontra Corea del Centro, pero que es, che, los juicios estuvieron bien, ¿eh? Miren que esto lo hizo la democracia, sí, claro. Lo hicimos todos juntos y sigamos para adelante. Y obviamente que no es nuestra perspectiva, porque todavía hay nietos que no se recuperaron, sí. porque hay archivos que no se abrieron, porque justamente no sabemos cuántos son, porque no habilitan esos archivos. Pero más allá de eso, yo puedo entender a un votante que, che, vamos para adelante. Pero cuando esto ya está salvado, ya más o menos estamos todos de acuerdo que dictadura nunca más, que memoria, verdad, justicia, vamos para adelante. Entiendo que haya gente que no se quiera quedar en eso, pero de ahí es un retroceso directamente lo que se plantea. No, y es lo que hablamos siempre de, bueno, siempre, últimamente en los videos de Mate y demás, de que la democracia no está garantizada, digamos. Hay que garantizarla en los actos, sí. En el acto y en los hechos, digamos. Y, pero bueno, eso, como que no sé. O sea, como hay un 30% de votantes de Milei que desconocíamos que existían. Entonces creo que en ese 30% hay muchas cosas que tampoco terminamos de comprender. Gente que dice no fueron 30.000 y gente que no sé. No, pero ¿no viste el meme muy explicativo, que es el pibe que votó Milei para cambiar la compu y los genocidas festejando en la cárcel que van a salir. Claro, bueno, por eso digo, como no sé si todos son negacionistas los que votan a Milei, pero sí entiendo que con ese mensaje está cerrando un poco su círculo de... Eso es lo que decías vos del núcleo duro de Córdoba, bueno, Milei hizo eso con sus negacionistas. ¿Entro yo? Dora, ¿entro yo a mirar? Ay, no estoy logueada, boludo. ¿Qué dijo? A ver. Vio, ¿le querés venirte un toque? Dale. Y vamos, ya prometo cerrando, bueno, porque la mayoría trabajamos tempra. Sí, sí, cerramos. Espérate. Mientras busco el tuit, Victoria Villarruel. Vicky Villarruel, tenés 90 años, hermano. Brillante, Javier Milei. Ah, en la vanguardia de todo el discurso económico, político y de derechos humanos. Lo muestro, vamos a hacer caseramente. A ver. Y una fotico, me quema un poco el... Esto es lo último en stream, chicos. Esto es... Bueno, hay una foto, ahí está. A ver, hay una foto de ellos. Sí, pero espérate que quiero que se vea el tweet. Bueno, después lo decimos en Giaretti, ¿no? A ver, señora. Ahora me puso un foco a mí, en fin. Bueno, todos chicos, confíen en lo que hay un tuit anterior. Yo le leí, a ver, el anterior. Pueden ir a buscarlo. Javier Milei diciendo lo que todos sabemos y que los políticos no admiten. No son 30.000, no queremos más curros. Espérate que me están dando para el orto internet ahora también. Yo pienso en muchos compañeros que está por de la morir. Facultad que van a votar a Milei y cursan conmigo de derechos humanos. O sea, es como... Pero hay gente en la Facultad de San Martín, sí, claro, votando a Javier Milei. No solo eso, sino que hay partido de la Libertad Avanza en la militancia. Eso es de rarísimo. USAM, y de repente este año pasaron cosas tremendas, como que ha aparecido tipo cartel gigante de se viene la universidad arancelada, de la universidad no debería ser gratis. Y nada, y está en la universidad gratuita, son reidentificables. Tipo, yo creo que es un cuarto de mis clases son gente que votó mi ley. Es impresionante. Espérate que yo en cualquier momento voy a poder dar con el tweet de Victoria Villarruel en el teléfono. Mi teléfono murió, bárbaro, justo lo que necesitaba. Chicos, pongan plata. Javier Milei diciendo lo que todos sabemos y que los políticos no admiten. Son 30.000, no queremos más curros de los derechos humanos, no queremos más declamaciones y oratoria mientras el pueblo argentino se muere de hambre. Los derechos humanos no son darse indemnizaciones millonarias, sino comer, poder trabajar, tener una vivienda digna y un futuro de nuestra tierra. O faltó decir que, ¿qué derechos humanos? ¿Los de los chorros? Le faltó decir eso. Bueno, Viole, ¿alguna reflexión? ¿Algo más que quieras mencionar? No, estoy un poco... O sea, nada, el negacionismo es como eso, es una trompada, pero bueno, nada... Sí, me resulta muy evidente, como Bullrich va, tipo, en caída. En caída. Eso es como, bueno, te da un poco de aire de, bueno, realmente puede pasar cualquier cosa. Sí. Pero no, o sea, me pasa eso mismo que decías vos, que es como, bueno, flojeli masa. O sea, yo no, a mí me parece que igual, nada, vamos ahí, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí que me hubiera gustado un poco más... activo más. Sí, unas preguntas un poco más descolocadoras, como que me pasó un poco que hubo tanta réplica, tantas instancias de pregunta y no hubo tanto picante. En general, igual esto no lo digo sobre Massa, lo digo en general sobre todos los candidatos, como que tiraron unas así como muy más de posicionarse ellos en la instancia de preguntas que de incomodar al otro
Y me parece que ahí se perdió algo que podía hacer como... No me acuerdo los tópicos más de la semana que viene. ¿Hay recursos naturales o relaciones internacionales? Ahí no hay uno de... ¿De qué toma ambiente? Sí, bueno, va a estar en ambiente. Que debe ser el que votó la gente, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ah, no, y no es ambiente, vivienda. Sí, es ese. Ah, bueno, va a estar viviendo, sí, pero van a hablar todos de alquileres igual, ya te lo digo. Bueno, me sirve que expliciten. A mí también me sirve, pero me sirve también que hablen de qué carajo van a hacer con el ambiente, que es, bueno, el aire que respiramos, etcétera, etcétera. Bueno, Viole, mañana noticiero. Gracias, vieje. Gracias. Santi, ¿alguna cosita? ¿Querés decir? Tengo un dato. Tiene un dato. La producción está chequeando un dato. Venite más cerca que me está quedando lejos la gente. Chequeé un dato que me sonaba que a Milei le va a gustar. A ver. Viste que Milei dice que fueron 8.000. Sí. Lo dijo recién. Dijo sí, usan el dato de la CONADEP, sí. Sí, hay un desclasificado de la CIA, viste, que ronda mucho Estados Unidos. Sí, circuló estos días. Hay un desclasificado de la CIA que dice que fueron... 22.000. Dice que estima que fueron 22.000 en el 78. Sí. O sea, con solo 2 años de dictadura. No es para nada aleatorio ni volado el número de 30.000. Por eso. Tiene mucho sentido. Si vos bancás tanto y tu aliado principal es en Estados Unidos, tal vez te sea bien mirar sus números. Sí. Me parece que es importante. Y también recomendar la nota de Martín Cohen, ya que estamos en el... Martín Cohen, lo pérfido, la el histórica, sí, la histórica entrevista en la que Cohen explica por qué es un número abierto. Que es un contrapunto con lo pérfido, que quedó medio desdibujado en la entrevista. Sí. Pero digo, es interesante ambas cosas. El dato del desclasificado de la CIA, que viene de inteligencia chilena, en que basados en datos oficiales y no oficiales de la época, ni nada. Bien, eso, me parece, más allá de lo que pasó en el debate, me parece que es el punto... Es valioso. Bueno, vieje Santi, ¿que alguna cosita más querés decir? No, recomendamos, porque está, viene tratando mucho el tema Milei y sus voladuras Santi en Picnic Sideral. Ah, no, pero eso sí, si alguien quiere, hay un montón para leer. Bueno, espectacular, Santiago Martínez Cartier, gracias. Por favor. Bueno, hermosa velada, pasamos. Dori, ¿vos querés decir algo? ¿Te acerco el micrófono? ¿Nada? ¿Querés manifestar algún parecer, algo sobre Schiaretti? ¿Ganas de irte a Córdoba en el verano? La verdad que sí. Como medida de turismo anduvo. Como medida de turismo, tipo, para estimular el turismo en Córdoba anduvo. Bueno, chiques, estuvieron ustedes muy graciosos y muy actives en el chat, así que gracias. ¿Qué más les tengo que decir? Una última clerichi de likes, si les parece, antes de irnos. Ya saben, una suscribida, una seguida al canal y unos morlacos en somosmate.ar. Gracias a quienes aportaron, a quienes bancaron esta noche a correr la bola durante esta semana. A mí no me sirve, dice Celes, hacer una caña de pescar porque soy vegetariana. Pero si pescas una merluza vegana... Que no coma plancton. El plancton son algas, ¿no? No es merluza. Ya ayer me hice unos filetes de merluza, chico, que para qué les voy a contar. Riquísimo. Yo soy vegetariano que vivía usando pollos, era su trabajo. Uy, pobre. Con razón era vegetariano. Y sí, yo ayer me hice una merluza después de años, la pasé bárbaro. Me encantó. Estuvo re rica la comida. Pero unos filetitos de merluza los compra acá enfrente. ¿Es malo? Y, o sea... Estaba riquísima. El pescado trae fósforo, no hace bien a la memoria el pescado. Yo hubiera creído que era una nutrición más variada. Bueno, che, ni el que fuera un choripán. Se ni puede hacer putín. Una nutrición más variada sin matar animales, pero bueno. No lo maté yo. Yo le te vamos a dar la caña y enseñar a pescar, Mirá qué es lo que se viene, prepárate. Porque... No quiero pescar nada. Se viene la caña de pescar, te van a dar el caño. Es más, ya te van a dar el caño. Acepto el viaje a Córdoba, no acepto la caña de pescar. Bien, bien. Bueno, viejes, gracias por estar ahí. Si les parece, mañana que es lunes, nos vemos en Mate News, a eso de las 8, 9 de la noche. Y el domingo que viene hay nuevamente esta edición especial. No dije Pasados de Rosca, además, pero es una especie de edición especial en vivo de Pasados de Rosca. Falta Facu, la verdad. Es el podcast que tenemos. Bien, es el podcast que sale cada sábado. Quedó un poco desactualizado al instante el de esta semana por el tema gaterío. Pero, nada, lo venimos llevando con cariño. Tiene perfil de Ramiro Marra, el que salió ayer, lo encuentran en Spotify. Y es donde vamos siguiendo las elecciones, como así también en estos vivos que inauguramos hoy. Listo, está todo vendido. Un beso a todos. Chau. Chau. Adiós. La frase, la mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto, te va gustando. Es interesante, ¿eh? Elegante, es... ¿Y dónde está el lofer? ¿Se acuerdan como la, bueno, tantas veces citada... La realidad. Y mucho tiene que ver este... El tema también que editorializar para mí es a todo o nada. El hombre masa es el que está viendo otro canal. Puta, alguna mina tiene que haber. El panqueque
se lleva bien con todo, por eso le puse Unidos por el Panqueque. No es porque lo hagamos nosotras, pero un medio fundado por cuatro minas bárbaras es una aguja en un pajar.